mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas. Te esperamos en la Ciudadela Quisquis, Avenida Las Aguas y Costanera Esquina. Aladino Parrillada. Atendemos en el local y delivery. Hoy es martes 31 de octubre, terminando este mes. Así que bueno, pues feliz día del escudo. Por supuesto, hoy es el día del escudo nacional, el escudo del Ecuador. Y hay que pues darle un fuerte abrazo a los símbolos patrios, a ese símbolo majestuoso que tenemos nosotros como escudo nacional, que lleva pues ese cóndor hermoso que nos representa. Así que independientemente de que haya personas que celebren festividades de otros países, lo voy a respetar, ¿no? Pero también tenemos que recordar que el día de hoy es el Día del Escudo y que es un día importante para nosotros como ecuatorianos, un día patriótico que hay que recordarlo. En todo caso, se acabó el mes de octubre, ha sido un mes maravilloso, un mes pues lleno de cambios también, quizás para unos no tan buenos, para otros sí. En todo caso, aquí estamos con optimismo, como siempre, empezando la mañana con la mejor información aquí en Los Especialistas, Ecuador en Directo. Usted ya conéctese, usted suscríbase, usted comparta esta transmisión, ayúdenos a crecer, ayúdenos a seguir. Y bueno, hoy vamos a tener entrevistados de lujo, por supuesto, con quienes analizaremos diferentes temas de coyuntura política. Muy buenos días, licenciado de la Cruz. Buenos días, Carlita. Buenos días a nuestros fieles seguidores de Ecuador en Directo. Un abrazo inmenso a todos nuestros amigos que nos siguen a través de YouTube, los que nos siguen a través de Face. Bienvenidos y bienvenidas. Buenos días, buenas tardes en algunas partes del mundo. Gracias por siempre ser fieles a nuestra audiencia que siempre está conectada todos los días a partir de las 8 en punto de la mañana, aunque ahora estamos saliendo con unos minutos de retraso. Por lo que ustedes saben, acá en Ecuador hay los cortes de luz. Gracias a la inoperancia. Regresó la luz a las 8 y un minuto. Hasta armar todo, pues arrancamos a esta hora. Exactamente, ya han pasado casi 15 minutos han pasado después de que regresó la energía. Y eso demora de todas maneras. Y por eso siempre nos vamos a demorar un poquito. Bueno, gracias a toda la audiencia que está conectada en este día. Hoy se celebra el Día del Escudo, como dijo Carlita. El escudo de Ecuador fue adaptado oficialmente por el Congreso el 31 de octubre de 1900, Carlita, logrando su implementación en la presidencia del general Eloy Alfaro Delgado el 7 de noviembre del mismo año. Días después, el 5 de diciembre, el decreto se publicó en el registro oficial. Quiere decir que el escudo de armas del Ecuador tiene 123 años. Eso es lo que celebramos el día de hoy en nuestro país. El día 31, algunos celebran, como dijo también Carlita, otra festividad. El día de las brujas. Otras festividades que no son propias, no son nativas del Ecuador. No, yo creo que no nos vamos a poner en esa discusión, ¿no? De por qué, pero yo creo que nosotros como ecuatorianos sí tenemos que siempre acordarnos, elevar ese respeto y ese homenaje pues a nuestros símbolos patrios. Independientemente también que otras festividades que se adoptan le dan mucho espacio al comercio.
falleció Jaime. Y en estos momentos... Eso es lo que más se mueve. No quiero discutir en este momento por el tema cívico, que debe de ser muy perenne con nosotros, pero de una u otra forma, esas pequeñas fiestas que básicamente se celebra quizás por los niños, ¿no? Con una forma de juego, de una u otra les forma. Llama la atención. Llaman la atención. El tema de esto de los disfraces, ¿no? Y tratan de mover un poco el comercio. Pero es importante también la responsabilidad de los padres, Jaime, de las escuelas, y recordar esto, y rendirle pues un honor, un tributo pues a nuestros símbolos patrios, porque eso es lo que nos va a hacer realmente amar a nuestra patria, y que los niños y los adolescentes crezcan con esa mentalidad patriótica, ¿no? Para poder defender a su país. Quizás eso es lo que nos ha hecho falta, o lo que nos hace falta. Muchísimo. Muchísimo, ¿no? Muchísimo en este momento. Yo creo que hay que siempre tener presente lo que nosotros celebramos acá en nuestro país. Hoy mucha gente está preocupada de otras celebraciones y se olvidan del Día del Escudo de Armas del Ecuador. Así que bueno, aquí empezamos nosotros. Gracias a todos los que están conectados. Ya quiero agradecerle a mucha gente que está en el chat de YouTube escribiéndonos desde hace algunos minutos. Marcus Alexandrovich, gracias por el aporte que hace al super chat. Saludamos a Pablo Velastegui, Ángel Ordóñez, Edith Cedeño, Mario Portilla, Margarita Hidalgo, Javier Vanguera, que está desde muy temprano también, Marixa Alexandra, Edith Cedeño, Luis Fernando Martillo, Angie Coveña, Yolandita Martínez, ella está en Toronto, Canadá, un abrazo para mi gran amiga, René Arias, Nelly Maicinchi, Tony Enrique Delgado Molina, Gustavo Gossenbach, dice, buenos días Carlita y Jaime, desde Manta, sintonía total en Manabí, Ecuador, gracias mi estimado Gustavo. Por ahí vi un mensajito de Chone. De Chone también. Ajá, Wilfrido Pico. Salúdelo a Omar Novoa, desde que también está conectado. Desde Chone, Omarcito, siempre fiel seguidor. Gracias por estar con nosotros, siempre presente, siempre apoyándonos en todo con sus comentarios, porque son amigos, da gusto, James, porque se hacen amigos por el chat, se escriben, se comentan son y todo. Súper amigos. También a veces se quieren jalar las orejas, pero ahí están. Saludos para Normita Macías también, que nos está viendo desde Manta. Algunos preguntan por qué no vino Carlita ayer. Bueno, ayer saltó Carlita. ¿Saltó fue, no? Salté. Ayer salté. Estuvo con un problema de tráfico. Giovanna Rodríguez, Eddie Cedeño nuevamente por acá, Javier Vanguera. Dice, ¿qué tal Omar? Ahí están saludándose ya los amigos del chat. Jorge Arévalo. Bueno, a todos un abrazo inmenso, pero vamos a empezar, mi estimada Carlita. Primero con la los información, invitados, ¿no? Los claro, con los invitados, los porque invitados se nos va el tiempo. Hoy, para que nuestro público conozca, el doctor Eduardo Franco Loora, analista político y jurídico. Vamos a conversar sobre el influjo psíquico y el caso León de Troya, pues que está dormido en los laureles, mi así querido es. Jaime. Ya no es noticia, a los medios ya no les sirve porque ya no es campaña política. Luego conversaremos con el doctor Juan Carlos Monedero, politólogo y docente universitario. Vamos a hablar sobre los resultados electorales en Ecuador y Argentina, ¿no? ¿Qué parecido hay, no? ¿Se podría dar algo similar de lo que sucede acá en Ecuador? Veremos. Y bueno, el economista Carlos de la Torre, exministro de Finanzas, situación económica del país, con él a las 9:30. Esos son los invitados del día de hoy aquí en Ecuador en directo y en su programa Los Especialistas. Bien, arrancamos con la información. Hay preocupación que el presidente Daniel Noboa aún no anuncia a todos sus ministros y cargos importantes dentro de su gobierno. Veamos qué dice Ecuavisa. Del nuevo presidente están hasta ahora anunciados, pero en realidad necesita más de 150 personas de confianza, que son la base del Ejecutivo. De los 20 ministros que debe designar, están confirmados únicamente Gabriela Sommerfeld como canciller, Francisco Palacios al Ministerio de Agricultura, Sonsoles García al de Producción y Roberto Luque al de Obras Públicas. De los 10 secretarios de Estado, solo se ha definido a Iván Carmignani para Comunicación. Falta conocerse, por ejemplo, quiénes van a puestos claves para su gestión, como la Secretaría de la Administración Pública, la Jurídica y la Secretaría de Seguridad. El último organigrama del Ejecutivo publicado por la Secretaría de Planificación es de 2020 y habla de 123 entidades dependientes de la función ejecutiva, a lo que hay que sumar los 22 gobernadores y el presidente del gobierno de Galápagos. Y la lista de funcionarios de confianza que necesita va aumentando. ¿De dónde vendrían esos cuadros?
El nuevo gobierno no ha dado mayor información sobre eso. Noboa no tiene la base política de un partido fuerte que pueda ayudarle con algunos nombres. Tampoco durante campaña adelantó mayor detalle sobre su equipo. Su origen en el ámbito empresarial indica que en ese sector tiene a las personas más cercanas con las que puede contar. Pero si le alcanzan en número, eso se sabrá días previos a su posesión o en las primeras semanas de su gobierno. Bueno, ya hay preocupación de la prensa independiente, del silencio del presidente electo. De pronto les empieza a preocupar Jaime, porque saben que puede volver a pasar lo mismo que pasó con el señor Lazo. ¿Por qué? Porque la persona que no está preparada, que no tiene una estructura, que no tiene unas bases, que no sabe con quién va a contar, que no va con un proyecto, va a tener este tipo de situaciones, Jaime. Y eso es preocupante, porque hay gente que no está preparada para los cargos. Puede ser que muchos otros creen sí, que porque ya no tienes un cargo en el sector privado, ya puedes ir a desempeñar un cargo de ministro. No es así. Dentro del sector público las cosas son distintas. Tú puedes ser muy eficiente en la empresa privada, hasta adaptarte en el sector público te va a costar un tiempo. Por supuesto. Y en este momento que el país está en soletas, no tenemos tiempo para preparar personal o ministros que recién se vayan a enterar de cómo funciona el Estado. Yo creo que el presidente Noboa tiene que rodearse de gente que tenga experiencia en el sector público. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Recuerde, presidente. Veamos imágenes de lo que justamente ayer me llamó la atención mucho, que Coavisa, en su página web, publique información haga un reportaje en referencia al silencio del presidente de la República. Y si bien es cierto, el presidente no ha hablado. Ganó la elección y casi que no ha hablado. El día que ganó la elección, simplemente habló 2 minutos agradeciéndole a su círculo familiar y a unos cuantos que estaban en ese momento. Vea usted, aquí Ecoavisa el día de ayer puso en su página, dice, han pasado 2 semanas... desde que Daniel Noboa se convirtió en el presidente electo de Ecuador y durante ese tiempo no ha dado declaraciones a la prensa. ¿Qué se sabe de su agenda? Es la interrogante que se hacen. Claro, bueno, muy poco, ¿no? Viajó a Europa, estuvo en España, hizo unas cuantas visitas, pero básicamente... Y es que cuando salió del país ni siquiera informó, voy a tener una agenda, voy a reunirme con los presidentes de países amigos, vamos a hacer un trabajo de un poco... Voy a ir planificando, buscando solución, algunos aliados estratégicos, Carla. Algo específico, ¿no? No tenemos nada claro de lo que va a hacer el presidente de la República. Daniel Noboa dice, escasa información de las 2 primeras semanas como presidente electo. Ya lleva 17 días, ¿no? 17 días como presidente y absolutamente no se sabe nada. Por ahí unas cuantas personas que ha ido nombrando como ministra o ministros y nada. Pero más. Muy poca, de 4, imagínense, de 20, 22 carteras. Exacto. De estados. Es muy poco. Necesitas 400 cuadros, Carla. Ahora, es una cosa, ¿no? Y es importante que las personas que están alrededor de el presidente Noboa comprendan algo. Él elevó la vara muy alta y la prensa y el pueblo va a estar vigilante. Ya lo empezaron a criticar. Va a estar vigilante. Ya lo empezaron a criticar. O sea, aquí no estamos primero, para juegos. Primero, ni nada. Carlita, recuerde que antes, hace muchos años, cuando estaba de presidente Fabián Alarcón, después el señor Mahuac, todos los presidentes tenían casi que como una visita protocolaria y para que hagan un reportaje los medios de comunicación nacionales y tradicionales de este país. Ecoavisa, Teleamazonas, TC, Diario El Universo, de ahí en Quito no sé si El Comercio, que ya no existe casi. En fin, tenían que ir, los presidentes tenían que ir, como que allí les daban casi que el visto bueno para que puedan ejercer su cargo, los grandes medios. Y ahora están molestos. Ahora están molestos porque ya el presidente
que ellos lo promocionaron tanto, no les para bola. Y no les da información. No les da información. Dice, han pasado dos semanas desde que los resultados de las elecciones de segunda vuelta presidencial dieron como ganador a Daniel Noboa. Y durante ese tiempo no ha dado declaraciones a la prensa y poco se sabe de su agenda. No se pronunció públicamente cuando el gobierno de Guillermo Lasso anunció cortes de energía eléctrica a escala nacional, ni cuando las empresas eléctricas confirmaron los horarios en los que se suspendería el servicio. Nada de esto hemos tenido información. Yo creo que él, como presidente electo, debió pronunciarse con respecto a esta crisis energética. Y ojo, que hace rato, Carla, Jaime, que ¿cómo va a solucionar el que problema? Que no puede decir, él no puede decir que no sabe, él no puede decir no me dejaron la mesa servida, él no puede decir que la culpa es de Correa, nada de esas narrativas puede decir el presidente electo. El presidente electo conocía muy bien la situación en la que se encontraba el país, así que es necesario que le diga al pueblo que lo eligió qué va a hacer. ¿Cómo va a solucionar los problemas de la crisis de energía? Que ya debería estar en este momento pidiendo información de todo lo que está viviendo el Ecuador con estos cortes de luz. ¿Cómo queda el Ecuador en el tema económico? No sé si su ministro, no tiene el ministro de Finanzas todavía. No, no ha nombrado. ¿Y cuáles son las primeras acciones a tomar? Debe estar detrás de eso el señor Alberto Dajic, que ese día de la reunión con el presidente Lasso lo llevó a... y lo sentó a su derecha. Tantas cosas, Carla, que ya debió hace rato el presidente pronunciarse con todo lo que está dejándole el gobierno saliente. Recuerde que incluso están haciendo preventa petrolera, Carla. $1,000 millones creo que está vendiendo por adelantado el señor presidente saliente. ¿Y en qué condiciones? Guillermo Lasso. Ya debería del presidente estar empapado. Quien criticó en su momento cuando el expresidente Correa hizo también preventa petrolera. Ahora ellos hacen lo que criticaban. ¿Qué te parece? Claro, es lo normal. Es lo normal, porque nunca han sabido cómo actuar de una mejor forma, qué hacer. Definitivamente que sí. Lo último que se ha sabido, pues, de Daniel Noboa es que estuvo en Europa y luego, pues, iría o fue, porque ya estuvo en Estados Unidos, que fueron, pues, las dos visitas que realizó él una vez, pues, de ser electo presidente del Ecuador, ¿no? Se habló, pues, de que iba a pedir asesoría, ayuda en temas de seguridad, en algunos temas de educación, se publicó en algunas de sus redes, pero en sí nada específico, determinando, pues, las primeras acciones que él debería de tomar una vez que se posesione. Y bueno, la posesión está para ya dentro de un mes, Jaime. Y aparte, son 15 días, gracias a Gustavo Jiménez que me hace acuerdo, dice, no se olviden de comentar de los 15 días que tienen que ensayar para el cambio de mando, para la posesión del nuevo presidente de la República. O sea, estamos hablando que todavía no sabemos si tenemos nuevo presidente en noviembre o en diciembre. Aparte, recuerde que también ahí el movimiento Construye impugnó las elecciones por el exterior. No sé si eso también vaya a hacer que retrase. Porque debe estar posesionada la Asamblea. Debe estar posesionada la Asamblea. ¿No? Una Asamblea que no está. Todo esto nos tiene en total incertidumbre, Carla. No sabemos qué va a pasar. Aunque la señora María Paula Romo dice que ellos no han impugnado, pero para mí hay un acuerdo entre Construye y Lasso para que impugnen las elecciones y él quedarse unos días más. Yo creo que él pretende quedarse hasta todo diciembre. ¿Usted cree? ¿O quedarse a hacer qué? ¿Quedarse a hacer qué? Es la pregunta que nos hacemos nosotros. ¿Hacer qué si no ha hecho absolutamente nada? En todo caso, ya tenemos a nuestro primer invitado, el doctor Eduardo Franco Loor, ya está con nosotros. Vamos a darle la bienvenida en esta mañana de martes 31 de octubre. Como siempre, pues es un honor tenerlo aquí en el programa Los Especialistas. Maestro, muy buenos días. Buenos días, doctor. Carla, buenos días, Jaime. Aquí estamos, pues, con gusto atendiendo la solicitud de ustedes. Bien, bueno, vamos a iniciar un poco por el tema coyuntural del caso León de Troya. Y hace tiempo nos preguntábamos aquí
¿Qué va a pasar cuando el señor Guillermo Lasso, que ya está poco tiempo de dejar la silla de Carondelet, cómo debe de seguir esa investigación? ¿Usted cree que se podría retomar, por ejemplo, el tema de la destitución en torno a todo este entramado de corrupción en la Asamblea, doctor? ¿Sería pertinente? Bueno, usted hablaba de que si es posible que haya la reactivación del juicio político. Yo creo que yo estoy absolutamente de acuerdo con esa reactivación del juicio político, porque se lo merece Lasso. Ha sido un mal presidente. Su gobierno ha estado totalmente contaminado con la ineficiencia y con la corrupción. Y si algo bueno tuvo la Asamblea Nacional pasada, cesada por él, fue que hizo el juicio político en contra de él, autorizada por la Corte Constitucional. Lamentablemente, Lasso, para sacarse el juicio político, llamó a muerte cruzada. ¿Con qué ánimo? Porque no quería ser destituido, como estaban, digamos, las pruebas tan claras y evidentes de su participación en el peculado de Flopec. Y, obviamente, la Corte Constitucional no dio paso a las otras causales. Una de ellas está en el caso León de Troya, que es un caso que lo salpica y que entiendo que el día de hoy justamente la Fiscalía va a sumar una serie, según un comunicado del día de ayer, una serie va a acumular algunas causas y entiendo que hoy va a formular cargos. Ojalá formule cargos también contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, porque allí hay mucha tela que cortar y una vez que se formulen los cargos ya el caso va a no ser, digamos, reservado, sino que tiene que ser público para que el pueblo ecuatoriano sepa, conozca todas las atrocidades delincuenciales de este gobierno. Doctor, desde su punto de vista jurídico, ¿cuál sería la responsabilidad que tendría Guillermo Lasso en este caso? ¿Por qué podría ser juzgado? ¿No? ¿Qué casos recaería? ¿Qué recaería, mire, sobre él? El caso León de Troya tiene que ver con una investigación que se inició justamente a pedido incluso de la policía británica, ¿no? Es un caso en el cual hubo un teniente de policía, Roney Orlando Rangel Quinteros, que ahora está en buen recaudo porque ha sido amenazado incluso por las autoridades máximas de la Policía Nacional. Él hizo una investigación con un equipo y que obviamente llegó hasta los que se denomina ahora los narcos generales, que incluso el general Pavón ya salió, etcétera. Y esta investigación llegó hasta las figuras muy íntimas, los amigos muy íntimos y familiares del presidente Lasso. Llegó hasta donde Cherres había incluso puesto ministros, al ministro Manzano de Agricultura, y todo esto está debidamente comprobado. Pero lo más lamentable es que cuando ya llega donde el gran padrino, llamado así el cuñado del presidente Danilo Carrera Drué, el presidente con la fiscalía y un grupo de altos oficiales de la policía, creo que estaba la generala Bareles en esa época, comandante de la policía, motivaron que se archive, presionaron para que se archive este caso. Y la fiscalía de Puerto Viejo entiendo que lo archivó. Cuando ya se produce el escándalo público el año 2023, en el mes de enero, que el portal La Posta, el señor Boscán, lo hizo público, allí la fiscalía lo reanudó, el caso León de Troya. Ya han tenido casi un año de investigación este caso y ojalá, porque hay rumores de que quieren cambiar el tipo penal por una especie de tráfico de influencias. Ojalá se llegue hasta las últimas consecuencias. Pero también veo muy, muy tarde la posición de la fiscal general del Estado, porque el señor Danilo Carrera ya no está en el país.
Ya cuando fugan los delincuentes, ¿de qué vale iniciar el proceso si no va a haber la condigna sentencia y castigo? Entonces, yo pienso que el presidente de la República debe ser incoado, imputado en este caso, porque hay mucho que investigarlo. Él siempre salió ante el país defendiendo a Danilo Carrera, está siendo sospechoso de que él también dispuso el archivo para que se actúen, digamos, los resortes del Estado, la Fiscalía, etcétera, y archive en este caso, y todo lo cual lo hace sumamente sospechoso al presidente Guillermo Lasso. Y por eso yo creo que por dignidad de la patria, la nueva Asamblea Nacional, que van a posesionarse, entiendo, máximo hasta el 20 de noviembre, porque el nuevo presidente se va a posesionar el 30 de noviembre, que es el día, me han dicho que es el día del cumpleaños del presidente Noboa. Entiendo que la Asamblea debería, por la majestad de la patria, de la posición, digamos, de la decencia que debe tener la nueva Asamblea, con una nueva tónica, deberían evitar que Lasso entregue el poder el 30, sino que antes del 30 sea destituido, reactivando los asambleístas el caso por el cual motivó el juicio político, motivó que el presidente de una manera desesperada haya establecido la muerte cruzada. Ojalá los asambleístas reflexionen, tengan un sentido de patria y puedan destituir, reanudando el juicio político contra Lasso. Doctor, a ver, un poco como para dejar claro, ¿habría la posibilidad, podría caber la posibilidad de que esta nueva asamblea se posesione y antes de que Guillermo Lasso termine, ¿no?, su mandato, debido obviamente pues a la disolución de la asamblea, sea destituido? O sea, no esperar que se vaya para que entre el nuevo presidente, sino que con la nueva asamblea cabería la destitución de él y luego la posición del nuevo presidente. ¿Así sería? Claro que sí, claro, porque mire, el día 20 de noviembre, que entiendo la fecha que va a reinstalarse, se reinstala la asamblea, la asambleísta más votada, que es la arquitecta Perina Correa, va a presidir esta sesión inaugural. En la sesión inaugural designan a las autoridades, al nuevo presidente o presidenta de la asamblea, los miembros del CAL, pueden designar los miembros de las comisiones respectivas, el 20 o el 21, y enseguida la asamblea, por voto mayoritario del pleno, tiene que haber un voto mayoritario, pudiera ser que reinicie la continuación del juicio contra Guillermo Lasso. Acordémonos que se quedó ya terminando la etapa de la prueba, ya venía la etapa ya de las alegaciones y la destitución, dos días antes, creo que fue el 17 de mayo, que Lasso llamó justamente a muerte cruzada, para eludir la destitución. Pues el país requiere que Lasso sea sancionado con una destitución, porque aparte de sus vínculos en el caso León de Troya, en el caso Fropec, tiene, digamos, un haber negativo, no cumplió nunca con sus postulados de campaña, fue un pésimo presidente. Lo único que pudiera la historia registrar al inicio de su mandato fue la vacunación, porque estábamos en una situación de la pandemia del coronavirus. En todo caso, eso la tienen la buena voluntad, entiendo, los nuevos asambleístas, para que vestidos de un tricolor nacional dejen a un lado las rencillas que pudieran haber desde el punto de vista partidista y por dignidad de la patria destituyan a este pésimo presidente que ha significado una calamidad para el Ecuador. Doctor, con esta última pregunta le doy paso al licenciado Jaime de la Cruz. ¿Qué posibilidades hay o cómo se podría hacer para evitar que el presidente Guillermo Lasso haga exactamente lo mismo que hizo Lenín Moreno, que es terminar su periodo, coger un avión y desaparecer de este país? Bueno, mientras él no tenga orden de detención, él pudiera hacer eso. O sea, mientras las autoridades judiciales no le echen mano, puede salir del país. Y es un hombre que es repudiado por todo el Ecuador. Creo que sale con el 4%
de aceptación nacional y realmente eso puede pasar. Y si sale, va a ser una persona igual como Lenín Moreno, que quiere eludir siempre la acción de la justicia. Doctor, volviendo un poco al tema de la acusación que tiene su cuñado Danilo Carrera por el caso Encuentro, ¿por qué no se lo imputa también al presidente de la República? Yo llegaba a pensar que podría ser incluso aplicársele el influjo psíquico, este influjo psíquico que le aplicaron al expresidente Rafael Correa. Vea, el influjo psíquico de Rafael Correa fue una cosa bárbara, nunca debió haber ocurrido. Nadie puede ser sentenciado por influjo psíquico. El tipo objetivo y el tipo subjetivo de los delitos tienen que demostrarse. Pues, un delito, por ejemplo, el delito de cohecho es un delito doloso. Eso jamás ocurrió. En la sentencia malhadada de creo que fue del mes de abril del 2020 contra Rafael Correa, Jorge Glass y una serie de funcionarios públicos y empresarios, se llegó a decir que el presidente Correa había actuado bajo una influencia en todas las funciones del Estado. Decían que él actuó como un autócrata. Es decir, los jueces del Tribunal Penal hicieron valoraciones subjetivas y políticas. Jamás se pudo demostrar que Rafael Correa había perpetrado el delito contemplado en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal. Mire, más aún, por eso yo creo que sentenciar o llamarlo, doctor, a doctor, Guillermo Lasso como psíquico, yo sé que estuvo lo que hizo la fiscal, eso no existía, pero si ella utilizó el influjo psíquico en el caso del expresidente Correa, en el caso del presidente Guillermo Lasso, que tiene vínculos directamente con el cuñado Danilo Carrera, debería hacer lo mismo. Claro, debería imputárselo, pero no por influjo psíquico, sino porque hay manifestaciones, pruebas, indicios, varios indicios concluyentes de que él tiene participación. Por ejemplo, cuando Cherry le llama y le dice que nombre a Bernardo Manzano, es todo un equipo ahí delincuencial y el presidente Lasso lo nombra a Manzano ministro, por ejemplo, ¿no? Entonces, allí yo no creo que debe aplicarse el influjo psíquico. A nadie debe aplicarse el influjo psíquico. Ahí hay pruebas, doctor. Ahí hay pruebas en este caso. Ahí hay pruebas. El influjo psíquico, supuestamente Rafael Correa había irradiado su poder mental y psicológico a una serie de funcionarios públicos, empresarios, lo cual esto es una cosa risible, ridícula, que a nivel nacional nadie le cree, pero claro. ¿Y el influjo psíquico existe en el derecho penal? En el fondo, Jaime, lo sentencian a Correa por influjo psíquico porque querían evitar que el año 2021, que habían elecciones, participe como candidato a la vicepresidencia. Acuérdese que en abril del 2020 estábamos en plena pandemia y la propia función judicial estaba paralizada, pero sin embargo, en el caso de Correa, llamaron a la audiencia, etcétera, y apuraron las apelaciones, y antes de septiembre ya hubo la casación, ¿verdad? En 20 días hicieron una casación para que la sentencia, que ya la tenían preestablecida, sea ejecutoriada y no pueda ser candidato para las elecciones de febrero del 2021. En el fondo, este influjo psíquico, la sentencia del caso Sobornos en el tema contra Jorge Glass fue una iniquidad, una canallada jurídica, por tanto es un proceso fraudulento. Lo que quería conseguir, lo consiguieron, inhabilitarlo políticamente al expresidente Correa para que no sea candidato, lo cual esto viola todo principio del debido proceso, los principios internacionales de los derechos humanos, de los cuales el Ecuador en todos los tratados internacionales de esta naturaleza es signatario. Por eso yo creo que ese proceso de la sentencia contra Correa no se va a sostener con el tiempo. Mire, hay una parte, disculpa que te interrumpa un momento, Jaime, hay una parte en la sentencia que quiero leerla. Aquí tengo una parte de la sentencia que dice, mire lo que dice aquí, dice,
Es decir, en la hipótesis de defensa del mencionado procesado, refiriéndose a Correa, devinieron en hueras. Dice que los jueces dicen que las pruebas de Correa devinieron en hueras, embrolladas y caóticas. Es decir, que divagaron en asuntos insustanciales, carentes de probanza e inconexos, que fueron desde pretender desacreditar la prueba de cargo, en especial a cierta prueba pericial, pasando por promover la idea de que dentro de la presidencia existió un fondo de solidaridad. Cuando hubo ese préstamo de $6,000, no fue un préstamo del Estado, entre ellos algunos funcionarios lo tenían. Hasta descalificar la teoría de la autoría mediata por dominio de organización que fue propuesta por la LIA, pero desde la simple negación, sin la capacidad jurídica de proponer tan siquiera otra de las varias tesis que existen al respecto. Todo lo cual abunda aún más para justificar que el procesado subsumió su conducta en el delito de cohecho pasivo propio. Yo quiero anotar que aquí los jueces dicen, en otras palabras, que como descalificó la teoría de la fiscalía, de la autoridad mediata por dominio de organización, por eso es culpable, cuando los propios jueces desestimaron la acusación de la fiscalía de la autoridad mediata por dominio de organización y se fueron por la instigación por influjo psíquico, que es diferente y que está contenido en el artículo 42, el numeral A. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que ellos dicen que Correa debió abundar en otra teoría y como no lo hizo, lo condenan. Lo cual es una... Usted revisa cada una de las piezas procesales de esta malhadada sentencia contra Correa y uno como profesor de Derecho Penal realmente se molesta porque está llena de contradicciones y de fábulas y de hechos que a propósito fueron escritos con ese ánimo perverso, manifiestamente inicuo, de perjudicarlo a un hombre inocente. Jamás se probó lo que establece el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal, que en su primer inciso dice lo siguiente. Dice, lazo a los servidores públicos y las personas que actúan en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado que reciban o acepten por sí o por interpuesta persona donativo, dádiva, beneficio económico u otro bien de orden material, sea para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones. Jamás se probó que Rafael Correa haya recibido sobornos ni que los haya recibido los sobornos algún otro funcionario. Eso no existe dentro del proceso. Esa prueba es totalmente inexistente, que es justamente, usted sabe que el tipo penal tiene que ser debidamente demostrado. ¿Cuál es la supuesta prueba de fiscalía? ¿Los $5,000? La prueba de fiscalía. La fiscalía dijo que Rafael Correa ejercía la jefatura de justamente una criminalidad, digamos, de dominio de organización, que como presidente de la República, él había ocasionado un entramado que está señalado justamente como porque ejercía un poder de mando en la organización delictiva. En base justamente a esa autoría que le señalaba la fiscalía, al artículo 42, numeral 2, letra D. Pero los jueces no acataron eso. Los jueces desestimaron la acusación de la fiscalía. Y se fueron por otro lado, se fueron por el literal A del artículo 42, numeral 2, que hablaba de la instigación. Y ellos prejuzgaron que había una instigación por influjo psíquico. O sea, ahí está la cuestión burda, absurda. Jamás Correa se le demostró el instinto. Ni siquiera la fiscalía le dijo, doctor, que había actuado. ¿Y eso existe en el derecho penal ecuatoriano, el influjo psíquico? No, en lo absoluto. Este influjo psíquico era una época en que la época causalista, hace más de 150 años, en el Ecuador nadie puede ser por influjo psíquico sentenciado, sino bajo las pruebas claras y evidentes de que ha participado dolosamente o de una manera distinta
los delitos son dolosos o culposos o imprevistos, pero tiene que estar señalado en la ley y eso no se cumplió. Doctor, este la fiscalía acusaba por el influjo psíquico y los jueces acogieron la acusación. No, todo lo contrario. La fiscalía acusaba a Correa por dominio de organización, ¿ya? Y eso los jueces dijeron que no hay tal cosa. O sea, la fiscalía acusó en base al artículo 42, numeral 2, literal D, que habla justamente quienes ejerzan un poder de mando en la organización delictiva. Y los jueces dijeron que no, que la participación de Rafael Correa fue como autor mediato en base al artículo 42, numeral 2, letra A. Dice, quienes instiguen o aconsejen a otra persona para que cometa una infracción cuando se demuestre que tal acción ha determinado su comisión. Lo que pasa es que para ellos la instigación se dio por influjo psíquico. Ahí está la barbaridad de esta sentencia. En primer lugar, Correa, la fiscalía no lo acusó de instigación por influjo psíquico. Él jamás se defendió de esa instigación por influjo psíquico. Eso resultó en la sentencia cuando los jueces, en lugar de ratificar la inocencia de Rafael Correa, porque ellos desestimaron la autoría mediata por ejercer un poder de mando en la organización delictiva, como no le hicieron caso a la acusación de la fiscalía, ellos debieron, los jueces del Tribunal Penal debieron ratificar la inocencia de Rafael Correa. Pero mire, cuando ellos incluso, cuando terminan la parte supuestamente culpatoria para Rafael Correa, establecen ellos, como negó, que solamente negó, pero que debió haber presentado otra teoría, dicen ellos. Abunda para justificar que el procesado, como no presentó otra teoría, entonces culpable del delito de cohecho por instigación de influjo psíquico. Esto es una cosa insostenible, realmente arbitraria, totalmente fuera del derecho procesal penal ecuatoriano. Yo le agradezco, Jaime, porque tengo clase ya mismo. Doctor, quiero agradecerle por aceptar conversar con nosotros. Pero antes, ¿hasta cuándo va a sostener la justicia ecuatoriana esta sentencia? Porque vendrán las revisiones, si no es aquí, afuera. Bueno, entiendo que el expresidente Rafael Correa tiene todavía acá en el Ecuador el plantear un recurso de revisión, de acuerdo con lo que establece el COI. Y a nivel internacional, pues tiene todas las acciones que pudiera, porque se está ocasionando realmente un perjuicio de orden cívico-político. Él es un líder político de la más grande organización política del Ecuador, que es el Movimiento Revolución Ciudadana Lista 5. ¿No? Esto no puede detrás permanecer. De todo esto fue el expresidente Moreno, ¿verdad? ¿Cómo? El expresidente Moreno estuvo detrás de todo. No solamente Moreno, estuvieron, en mi opinión, todas las élites neoliberales del país, los partidos políticos que no tienen, digamos, respaldo popular. Desde la prensa. Desde la elección de 2021, las elecciones que han habido ahora en el 2023, se ha demostrado de una manera clara que el partido Rafael Correa, Revolución Ciudadana, tiene, bueno, mire, ahora tiene el bloque mayoritario más numeroso en la Asamblea Nacional. Sin embargo, su líder no puede ser candidato porque lo atropellan con esta sentencia totalmente fraudulenta. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. El doctor Eduardo Franco Loor, jurista y analista político, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo, hablando sobre el influjo psíquico. El influjo psíquico, el caso León de Troya, y encuentro que también la fiscalía pues ya los unificó, ¿no? Involucró los dos casos, y vamos a ver cuál va a ser el actuar en este caso de la fiscal general, porque lo que decía justamente el doctor Franco Loro, ¿no? Mientras la justicia no actúe, Guillermo Lasso saldrá por la puerta impune. Impune, sí, ¿no? Sí. Como que nada ha pasado, probablemente cogerá un avión, irá a cualquier país y ahí quedará el pueblo ecuatoriano.
Oiga, pero escucharlo el día viernes, cuando justamente estuvo en un evento de las Fuerzas Armadas, acusando a las organizaciones políticas o a una organización política de tener vínculos con las mafias, dice él, ¿no? Cuando él dice mafias, ¿no? Yo quiero recordarle al presidente Guillermo Lasso, si sabe qué es la mafia albanesa, ¿quiénes están acusados de ser parte de la mafia albanesa, presidente? Cuando usted dice mafias, eso es más o menos como que usted escupe para arriba y le cae la saliva, ¿no? Mafias. ¿Sí? Vamos a ver el videito. Debemos estar atentos para evitar los acuerdos de grupos políticos ecuatorianos con grupos delincuenciales organizados. No podemos permitir que ningún grupo político pueda contar con un brazo armado ahí en las cárceles, ahí en esos grupos delincuenciales que son los verdaderos enemigos del Ecuador. Su expansión comenzó en 2009, cuando el Ecuador debilitó los controles de seguridad, como el retiro de la base de Manta y la incapacidad de reemplazarla con iguales o mejores recursos. Mi gobierno ha enfrentado a estas mafias con vinculaciones políticas desde el primer día, con exitosos operativos, incautando alrededor de 500 toneladas de droga. El más farsante cuentero que hemos tenido como presidente de la República es este gobierno que ya se va. Ahí lo escuchan ustedes. Habla de mafias, pero él lleva un rabo de paja bien largo, ¿no? Que medio lo mueve y pasa por la candela, se le prende. Ese es Guillermo Lasso. Mueve el rabo de paja que lleva, se le quema el rabo de paja y se quema con todo. Habla de unas situaciones que de verdad causa repugnancia a ratos escuchar ese discurso barato que lo ha venido sosteniendo ¿no? desde que empezó el gobierno. Acusa de mafias, acusa de las cárceles, que dominan las cárceles. ¿Y quién es el que maneja las cárceles en este momento? ¿Quién? Digan ustedes, ¿quién maneja las cárceles? Carla. Es el gobierno, el presidente. ¿Qué quiere decir? Que la mafia está dentro del gobierno. Es parte de él. O sea, él ha conocido muchísimas cosas. Qué sinvergüenza, qué cínico. Y definitivamente ha callado. Pero, oiga, el presidente Lasso no pega una en sus discursos. Definitivamente que no pega una, ¿no? Definitivamente no está preparado. Parece que él realmente vive o ha vivido todavía en otro universo, porque él aún no pisa tierra. O realmente él no está consciente o cuerdo, o cree que todos los ecuatorianos son realmente gente sin sentido que nos puede engañar. No engaña a nadie, definitivamente no engaña a nadie. El presidente ya debería quedarse callado y no decir absolutamente nada, porque cada vez que abre la boca, cada vez que dice algo, definitivamente es para hablar incoherencias que solamente quedan sentadas dentro de su gobierno. Yo creo que hasta la gente, mire Jaime, la gente dejó hasta de hablar de Lenín Moreno. Definitivamente. Carla, pero es que... Ha superado todo. Es el presidente Guillermo Lasso. Todo. No sé si es que a él le dicen, debe tener aduladores, ¿no?, que lo asesoran. Y gente que lo hace meter las dos. Pero gente que no lo considera nada. No. Es que a él le gusta que lo adulen, pues. Definitivamente, claro, con eso jalarlo. Le gusta que lo adulen. A él no le gusta que de pronto alguien le diga, presidente, está equivocado. Él no tiene asesores. Tiene aduladores. Terrible. Eso es hacer el ridículo, lanzarse ese mensaje en un evento
militar, seguir con las acusaciones de las mafias y quien está siendo investigado por el tema de mafia es su cuñado. Y él. Y él también. Porque es parte de esa investigación. Es parte de esa investigación. O sea, este gobierno, el gobierno de Guillermo Lasso, ha sido un gobierno que se ha visto enredado y manchado con temas de narcotráfico. Y él ha hablado de los narcopolíticos. Y miren, ¿qué es él? ¿Qué llegó a ser él? Político. Llegó a ser presidente. Y se ha envuelto en todos estos casos de corrupción que lo que le ha traído al pueblo es sangre. Es sangre y miseria. Porque sin duda alguna no se puso a trabajar en absolutamente nada. Lo único que hizo fue entregarle el país a grandes bandas delincuenciales y no pudo hacer absolutamente nada por un pueblo. Un pueblo que en estos momentos llora y sufre necesidades en la calle. En estos momentos donde ya no podemos salir a la calle porque la delincuencia está terrible y donde hemos retrocedido, porque imagínense ahora, hasta cortes de energía eléctrica tenemos, cosas que se habían superado. Definitivamente decía yo el fin de semana y conversaba con la familia y me decían cómo hemos retrocedido. Hemos retrocedido más de 15 años en lo que estamos viviendo. Muchísimo. Todo lo ganado. Por toda la inseguridad que vive el país. La inseguridad. En este momento estamos viviendo una crisis de energía que yo no me imaginé que íbamos a llegar. Y que se pudo haber evitado. Se pudo haber evitado, lógicamente, porque no se invirtió. Lamentablemente, los dos gobiernos que hemos tenido, el de Moreno y el de Lasso, han hecho cero inversión en el sector hidroeléctrico. Cero inversión. En este momento están desesperados. Pero así sale un ministro por ahí, como el señor Fernando Santos Albite, dice, así es la vida, dice. Así es la vida. ¿Sí? Y después dice, pero que la culpa es de los costeños, porque ahora hemos cambiado los ventiladores por los aires acondicionados. Y después sale el presidente de la República y dice que por la reactivación económica tenemos apagones y tenemos crisis de energía. Por la reactivación económica, o sea, el país está boyante para él. El país tiene plata, todo el mundo tiene dinero en los bolsillos, todo el mundo vive bien en este Ecuador del Alba. Para el presidente de la República, en su mundo surreal que vive, ¿no? Sí, él es un mundo paralelo. Sí, es un mundo paralelo. Para él, el país está encendido, como dice su ministro de Economía, los motores rugen. No hay una inversión extranjera no hemos visto. No hemos visto un solo apoyo. Nada, absolutamente nada de lo que prometió, nada. Y se refleja en el gobierno que ha tenido, en la incapacidad, en la gente sin preparación. Gente que pudo ser exitosa a nivel privado, pero no a nivel de Estado. La cosa pública es totalmente diferente. Y ese es el temor que tienen muchos de los ecuatorianos ahora, de que elegimos un gobierno a sí mismo que viene de la línea privada, de las empresas privadas, y que aparentemente no tiene pues una estructura. Ojalá que no se repita la misma historia porque nos va a costar sangre a los ecuatorianos. Gracias a Giovanna Rodríguez por el aporte que ha hecho al Superchat. Alguien más nos hizo un aporte, me recuerda, Jorge. Jacinto Sosa también nos hizo un aporte, un abrazo para la gente que nos apoya al Superchat. No se olviden que usted puede hacer su aporte a través de una tarjeta de crédito o de débito yendo al Superchat de YouTube de Ecuador en Directo. Haga su aporte, apoye este proyecto periodístico. Aquí no tenemos pauta. Por eso siempre le insistimos que apoye a Ecuador en Directo. Y si no tiene esa vía de la tarjeta de crédito de débito, puede hacer también un depósito a la cuenta de ahorros del Banco Internacional, 8043801, repito, 8043801. Y si en caso está fuera del país y no tiene cómo hacer una transferencia o un depósito a esa cuenta, escríbanos para que haga un envío a este número, al 0999-111-638. Repito, 0999-111-638. Y ahora sí le vamos a pedir que pongan like o el me gusta para impulsar el trabajo que hacemos aquí en Ecuador en Directo. Ponga su like. Póngale like, póngale me gusta. Y bueno, agradecerle a todos nuestros seguidores, como siempre. Luis Paredes, Beatriz Vera, Beatriz Vera.
Un abrazo gigante. Y dice aquí, Isa Diversión, es el nombre. Saludos desde Los Ángeles, California. Un abrazo, un saludo muy especial para ti también. Gracias. Radio TV de Manabí en directo, FM, dice aquí. Un saludo desde Puerto Viejo. Un saludo, un saludo. Un saludo para Manabí, para Puerto Viejo. Pedro Abambari, saludos cordiales desde Nueva York. Un abrazo a toda la gente que está por allá en Estados Unidos, bueno, en los diferentes estados, porque sé que siempre están pendientes de Ecuador en directo. A mi amigo Galo Valle, que siempre nos ve y siempre está pendiente de nosotros. Para gracias. Galito, José. Magali Escalante en Italia también. José Carvajal. La doctora Isabel Marín, maestra de maestras. Por acá también tenemos José Carvajal. Un abrazo también para él, por sus mensajes. Ileana Chiriboga, también un abrazo. Betty Tom, saludos, son los mejores. Y también, bueno, le envía saludos al doctor Eduardo Franco Lor, así es. Juan Terán nos saluda desde Austria. Un abrazo para Juan, que está viéndonos. Marcelo Naranjo, ahí también está conectado y escribiéndonos. Fanny García. Un saludo para Fanny García, por ahí está Gustavo Gossenbach, dice que la siente como que apagada, Carlita, dice Gustavo. Gustavo, ¿en sí, serio? Sí, dice, no sé qué le pasa a Carlita. Qué fin de mes y no me ha apagado. Wagner es, Mejía también conectado, saludos a Wagner desde Zamora y bendiciones. Desde Zamora, un abrazo gigantesco. Y bueno, siempre agradecerle a nuestros seguidores, ¿no? Y por supuesto a los migrantes, Jaime, no nos podemos olvidar de ellos que nos escriben desde las diferentes partes del mundo y que siempre están conectados a la señal de Ecuador en directo y que viven preocupados de todo lo que pasa dentro de nuestro país. Ellos son y han sido un pilar fundamental en la economía de este país, sobre todo en esta época de crisis laboral que vivimos y de falta de empleo. Así que un abrazo gigantesco a todos ellos. Déjeme saludar a Jean Scooter, dice, saludos desde Ventanas, Los Ríos, para todo el equipo de Ecuador en directo. Santiago Torres, apoyemos a quienes construyen, rechacemos a quienes destruyen. Ahí nombra un medio de comunicación, una radio que todos los días se ha convertido en una ventana para insultar al progresismo, ¿no? ¿Sí? Yo una creo que radio que hay que respetar. Cuando usted conversa con las personas que trabajan en ese medio, les deben un año de sueldo. Un año. Imagínese. Nos vamos faltan valores, nos falta respeto, pero bueno. Vamos con las declaraciones de Anderson Boscán. El día de ayer, justamente en el programa, hizo un comentario sobre el tema de lo que podría ocurrir el día que sea la audiencia donde la fiscal tendrá que acusar al señor Danilo Carrera y quiénes más podrían estar dentro de esa investigación. Vamos a ver qué sucede con eso. Pero lo que sí está seguro es que el día de esa audiencia, Javi, aquí va a haber una sorpresa. O dos. Uno es, puede que el país conozca de conversaciones que no se conocían. No podemos dar detalles, pero podemos advertir aquello. Y el segundo es que se va a conocer la estrategia de la Fiscalía. Que siempre he sido crítico con la actitud de Fiscalía en este caso. Pero empiezo a ver por dónde se están moviendo. Y creo que están construyendo un caso sólido. Creo que están construyendo un caso que procesalmente les permita algo. Y es posible que en los próximos días esto se detalle y llegaremos a hablar aquí de cómo están haciendo para construir un caso sólido. Que de momento está embarrando a Danilo Carrera, pero que deja la puerta abierta, y esto es algo que tiene muy, muy, muy desconcertado el presidente de la República, deja la puerta abierta para él y para la persona jurídica del Banco Guayaquil. Complicada la cosa. Si yo fuera el presidente de la República... No. Dice Boscán que deja la puerta abierta para la persona jurídica que representa al Banco Guayaquil. ¿Quién es la persona jurídica? El representante jurídico, ¿no? ¿Quién está ahorita? No es el hijo del presidente Guillermo Lasso, ¿no? Y el presidente Guillermo Lasso también podría estar, ¿eh?, dentro de esa investigación.
Él está, o sea, dentro de la investigación. Puede haber muchas sorpresas. Bueno, recuerde y habla... que ya va a perder, ya está dejando el poder ahora, Guillermo Lasso. Hablamos de algo súper importante, ¿no? Y él lo pone sobre la mesa, ¿no? La estrategia que va a usar la fiscal, ¿no? Porque, bueno, Boscán ha cuestionado muchísimo también el actuar de este ente judicial, ¿no? De las entidades de justicia y cómo se ha venido manejando. Pero también defendía a la fiscal en su tiempo. Defendía ya a la, no le conviene. A la fiscal. ¿Qué es así? El señor Boscán, el señor Vivanco, defendían a la fiscal. Ahora ya veo que tienen otra postura. Hasta hace poco la defendió en el caso de la tesis. Usted recuerda que él hizo una prueba a ver si tenía o no plagio la tesis y dijo que no. Hasta hace poquito. Pero yo no lo veo tan convencido ahorita en este momento cuando tiene que meterse mano justamente en el caso del Gran Padrino, el León de Troya. Aquí yo lo veo un poco dudoso al señor Boscán. Y eso, bueno, porque sabemos que él se ha visto involucrado directamente en este tema, ¿no? Que hasta la vida le pudo haber costado y lo que se ha expuesto. Yo, sinceramente, Jaime, dudo mucho que la fiscal involucre a Guillermo Lasso. Eso. Yo pienso lo mismo. Lo veo difícil. Yo pienso lo mismo. Pero como está dejando el poder, el señor Guillermo Lasso no tiene asambleístas. No tiene asambleístas. Tiene a los de Construye, que son como casi que de ellos, de Creo. Y por eso es que el señor Lasso le ha recomendado al nuevo presidente que cualquier acuerdo haga con Construye. Y lo decía la semana pasada Orlando Pérez en una entrevista que le hacíamos en este espacio. Le decía, dice que le ha dicho el presidente al señor Lasso, a Noboa. Guillermo Lasso le dijo, pues aquí cualquier acuerdo con Construye. Y le ha dicho, no, con la vacunadora de María Paula Romo ni a la esquina. Así supuestamente le ha dicho. Eso lo dijo aquí en el programa Orlando Pérez la semana anterior. Pero es que, en realidad, si nos ponemos a analizar quién es María Paula Romo y qué hizo en el gobierno de Lenín Moreno, qué hizo en el gobierno de Moreno. María Paula Romo fue la que repartió los hospitales. Si llegas a un acuerdo con María Paula Romo, ¿qué te va a pedir María Paula Romo en este momento? Espacios. Claro, recuperar las carteras. Espacios va a pedir ministerios. Porque ella tiene, a través de dar espacios... El control, mantiene el control, así es. Ella tiene a la gente de ella allí trabajando y haciendo negocios. Como pasó con el señor ex asambleísta, recuerdo cómo se llama, por Manabí, que le habían entregado el hospital de Pedernales a este asambleísta y todo el dinero de los hospitales, pues, todo el dinero del hospital... ¿Hacia dónde iba? Iba la cuenta de él. Ahora, otra cosa que sí nos hemos dado cuenta en el transcurso de este tiempo es que todos los partidos, de una u otra forma, ha habido incluso muchos analistas, comentaristas y periodistas que le quieren escoger, pues, la mayoría Noboa. Que un poco más le exigen con quién debe tener acercamientos y con quién no. O sea, quieren aquí un poco más y incluso la prensa decirle a Noboa con quién tiene que unirse y con quién no. A conveniencia. Ojalá eso no pase. Ojalá eso no pase y ojalá el mismo presidente sepa tomar sus decisiones y no se deje influenciar por externos ni tampoco por la prensa. Antes de ir al corte, déjeme saludar a Juan Luis González, que nos está viendo. Un abrazo para Juan Luis. Bueno, a toda la gente que está conectada a esta transmisión, gracias por seguir siendo fieles a Ecuador en Directo. Sigan poniendo los likes. Vamos a hacer un corte. Estamos a la espera que se conecte Juan Carlos Monedero. Parece ser que hay algún problema y no se puede conectar, pero en todo caso todavía tenemos un invitado a las 9:30 de la mañana.
mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas. Te esperamos en la Ciudadela Quisquis, Avenida Las Aguas y Costanera Esquina. Aladino Parrillada. Atendemos en el local y delivery. Estamos de vuelta, Carlita, pero veo que los likes están bajísimos. Estamos de vuelta. ¿Qué pasó? Hoy tenemos que celebrar el Día del Escudo. Y como celebramos el Día del Escudo, no sé tenemos que ponernos bien patriotas. Es fin de mes. Es que no hay plata. No hay plata. No tienen energía. Algunos que. Oiga, a ver, no es fin de mes. Mire, es fin de mes. No hay dinero. No hay energía. Parece que va a subir el pasaje. Ya subió. Pasaje. Por ahí andan en la pelea. O sea, de verdad que la gente está así como que... Está bajoneada, pero está tranquilo, bajoneada, tranquilo. Al mal tiempo buena hay que ponerle cara. Buena cara, decía mi padre. Al mal tiempo buena cara. Póngale buena cara. O sea, de verdad que nosotros sí que nos pasan cosas, pero no podemos perder la fe ni el optimismo. No podemos perder la fe ni el optimismo. Ponga like. A ver, el me gusta. En este momento quiero ver si llegamos... A 500 en este momento, luego a 1,000, tenemos 1,200, casi 1,300 personas en el canal principal y en el alterno también. Los que están en el alterno, pasarse al principal también a dejar su like. Y los que están en el principal, después de que terminemos el programa, pasarse un ratito al alterno y dejen su like. Que eso nos impulsa, eso nos ayuda a que más personas nos vean, para que YouTube también nos ponga entre las tendencias. Nosotros siempre hemos tenido el apoyo de ustedes y por eso siempre insistimos, reinsistimos para que ustedes pongan el like. A ver, en este instante no cuesta nada mover el dedo, no se va a borrar la huella digital si pone like. Ponga el like en este momento. Gracias a toda la gente que está conectada y ya ha puesto su like. Un abrazo inmenso. Bien, oiga, el rector de la Universidad Central del Ecuador... ¿Sabe qué ha hecho, Carlita? Presentó una... A ver, ya déjeme leer exacto lo que él ha presentado. Bueno, retomando el caso del que estamos hablando ahorita, vamos a comentar con el licenciado de la Cruz, es justamente el caso de la tesis de la fiscal Diana Salazar, ¿no? Exacto. Que no crean que ha quedado ahí. Todavía sigue. Todavía se el mantiene. Tribunal de la Corte de Pichincha rechazó el recurso de apelación presentado por el rector de la Universidad Central, Fernando Sempertegui. O sea, ellos no quieren entregar los audios. Los audios donde se dio la sesión para decir que no era plagio, sino impericia. ¿Qué le parece? Imagínese. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué será? O sea, si no... Porque si todos se pusieron de acuerdo o comparten ese pensamiento, debe estar el audio de decir, bueno, ¿cuál es el criterio de cada uno? Aunque la tienen blindada la fiscal, la tienen blindada. La Corte Constitucional ha blindado a la fiscal. Casi que está prohibido. Ponga la gráfica que justamente publica Priscila Schettini. Aquí está, dice, urgente. Tribunal de la Corte de Pichincha rechaza recurso de apelación presentado por el rector de la Universidad Central, Fernando Sempertegui. Ratifican entrega del audio de la sesión a Jurídica Popular, donde se inventó la impericia para tapar el plagio de la fiscal general Diana Salazar. Veamos lo que dice parte de
la sentencia que emite la Corte Provincial de Pichincha. Resuelve, dice, rechazar el recurso de apelación interpuesto por el doctor Fernando Sempertegui Ontaneda, rector de la Universidad Central del Ecuador. En consecuencia, se confirma en todas sus partes la sentencia venida en grado sin costas en esta instancia ejecutoriada. La presente sentencia remítase copias certificadas a la Corte Constitucional para los efectos de lo determinado en el numeral 5 del artículo 86 de la Constitución de la República. Y artículo 25, numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional. Y devuélvase el proceso a la unidad judicial de origen para los fines legales pertinentes. Notifíquese y cúmplase. Bueno, ¿qué tendrán esos audios, no? Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Qué tendrán esos audios? ¿Qué se tendrán? Dio, ¿en qué condiciones se dio esta sesión? ¿Quiénes realmente estuvieron ahí? ¿Quiénes realmente tomaron la decisión? Bueno, ahí... ¿Por qué los ocultan? ¿Por qué los quieren ocultar? ¿Por qué los ocultan? Tiene que ser bastante transparente en función de eso. De todas maneras, sí hemos visto, pues, Jaime, que el rector de la universidad, y no sé quiénes son las autoridades del consejo quienes evaluaron esto, sí trataron, pues, de un poco tapar el tema del plagio, ¿no? Por una impericia. No concuerda lo uno con lo otro, ¿no? Una impericia para nada. Con un plagio, o sea, literalmente no tiene un sentido. O sea, académicamente... No tiene sentido. ¿La impericia? ¿Qué quiere decir la impericia, Carlita? Que fue un error involuntario. Involuntario. Pero no tiene nada que ver con un plagio, que era, obviamente, a lo que si se hacía referencia. Pero un error involuntario, esa tesis no debió aprobarse, pues, Carla. Y tienen diferentes procesos, diferentes procedimientos para aprobar una tesis, y también pasa algunos filtros. Entonces no puede haber una impericia, y una impericia de tal magnitud también, ¿no? ¡Qué barbaridad! Realmente ahí es un tema bastante académico de analizar, y yo creo que por eso viene quiénes lo analizaron, quiénes tomaron la decisión. La verdad que la fiscal tiene también... el apoyo político. Por eso es que yo no creo que ella lo vaya a acusar al presidente Guillermo Lasso. No lo creo, no. Yo. Yo no lo creo que ella vaya a acusar a Lasso. La embajada americana también casi que está con ella. Y por eso es que el señor Boscán habla de que se va a revelar cuál es la estrategia de la fiscalía. No, podríamos decir entonces que él ya está consciente que... para el señor Guillermo Lasso esto va a ser un saludo a la bandera. No creo que lo va a realmente acusar. Yo veo venir... El señor va a salir, mire, del país, sí, y yo se veo va a ir una salida sin problemas. Sin problemas. Se va a ir del país y no va a pasar nada. Se los aseguro. Cualquier cosa menos acusar al presidente Guillermo Lasso. Aquí está el significado. Falta total o parcial de conocimientos técnicos, experiencia o habilidad, ineptitud para el desempeño profesional. El cirujano que hace una cirugía compleja que no es de su especialidad. No estaba preparada, ha sido involuntario. No concuerda, ¿no? No concuerda ciertas cosas. Aquí lo importante realmente es buscar el fondo, ¿no? Y que se muestren obviamente las pruebas, quienes han tomado la decisión. Quienes han tomado la decisión para darle este calificativo al tema de la tesis, ¿no? Que básicamente trataron de blindar a la... ¿Cuál será el futuro de la fiscal? Terminar su periodo y salir, pues, Jaime, eso es lo que están acostumbrados a hacer. Le queda un año, creo, a la fiscal, ¿no? Sí, ya tiene. Si no me equivoco, un año todavía en el poder. Y salir, porque aquí todo el mundo hace y deshace y luego... Tal vez va a buscar que la vuelvan a... No creo. A nombrar, ¿eh? Yo no creo. Cualquier cosa puede pasar en este país. Esa parte no creo. Sí. Todo es posible en la venia del Señor, pero esa parte no creo. La verdad que no creo. Exacto. Vamos a ver en qué condiciones está el gobierno también para aquello. Me avisa Jorge cuando tengamos a nuestro segundo invitado. A propósito del segundo invitado, Juan Carlos Monedero, él no se pudo conectar a las 9 de la mañana, pero lo vamos a tener a las 10 de la mañana, por diferencia de horario.
Juan Carlos Monedero es fue secretario de Podemos en España, es politólogo, parte de Canal Red. Él hace un espacio que se llama En la Frontera en Canal Red. Vamos a tener un invitado de lujo a las 10 de la mañana. Los invito a seguir el programa, no se vayan a desconectar. 10 de la mañana estará Juan Carlos Monedero, pero vamos a seguir. Ya viene el economista Carlos de la Torre también, con quien vamos a conversar. En los próximos minutos me confirma. Todavía no tenemos a nuestro segundo invitado, sería, y el tercero sería Juan Carlos Monedero. Así es. Para que se den un poco, voy a adelantar la caricatura. Vamos con la caricatura porque... Voy a adelantarla. Miren esto. Descríbala, Carlita. No hay luz por la activación económica y el bienestar, dice ahí, que mi gobierno ha generado, ¿no? Así es. No hay luz por la reactivación económica y el bienestar que mi gobierno ha generado. Y por acá, ¿de velas dices eso? Sí, de velitas. Y ahí tenemos los rostros, ¿no? ¿Cómo se disuelve? Con la forma de vela de Guillermo ¿Cómo Lasso. ¿Cómo se disuelve Guillermo Lasso, no? ¿Este es el ministro Santos? Sí. Sí, ¿no? Fernando Santos. Son los dos. Y ahí va poco a poco cómo se va consumiendo la vela hasta derretirse. Oiga, Vilma Traca definitivamente qué bestia. Hay que reconocer el trabajo maravilloso que ella hace, ¿no? Tiene tanta creatividad, tantas imágenes en el momento indicado, cómo nos muestra, ¿no? Mediante estas gráficas, pues, las situaciones que vive el Ecuador. Ahora estamos de velitas, sí, señores, ahora estamos de velitas porque este país ha retrocedido gracias a los dos últimos gobiernos, que fue el gobierno del señor Lenín Moreno y del señor Guillermo Lasso. Hemos retrocedido todo lo alcanzado, todo lo que se hizo, todo el avance que se dio. ¿Sabe qué dicen algunos canallas? Algunos canallas y la prensa canalla, que las hidroeléctricas que hizo la Revolución Ciudadana durante los 10 años no sirven. Así dicen. He escuchado a muchos analistas que van a los medios tradicionales e independientes, entre comillas, que dicen es que los proyectos que hizo la Revolución Ciudadana no sirven. ¿Se dan cuenta? Ahí están las obras del correísmo. Cínicos, canallas. Si no dan mantenimiento a un proyecto hidroeléctrico durante 7 años, quieren que ese proyecto siga funcionando. Coge tu vehículo, no le des mantenimiento un año nomás. Un año, ¿qué un año? 6 meses. A ver si no se te puede fundir el motor de tu vehículo. Te invito a que lo hagas. ¿Y eso Esas centrales necesitan mantenimiento. Y aparte necesitan invirtiendo en nuevos proyectos hidroeléctricos. Si ayer lo escuchaba, o antes de ayer, al presidente me parece que lo escuchaba, que decía que ha aumentado en un 17% el consumo de energía en este país. En un 17%. ¿Tú te imaginas, Carla, si ha aumentado un 17%, cuántos nuevos proyectos tenías que haber construido en el tema hidroeléctrico? Ahora, Jaime, otra cosa. Yo quiero ver esas planillas de energía. Cuidadito con los costos. Cuidadito, ¿ah? Cuidadito. Cuidadito, porque tantos cortes que tenemos ahora ya no pueden salir elevadas esas planillas. Ojo con eso, mucho ojo. Es que el pueblo tiene que estar bastante vigilante de lo que han hecho todo, destruir todo, porque el sistema estratégico del país lo destruyeron, al igual que las escuelas, al igual que los hospitales, al igual que todo lo que tenía que ver con la institucionalidad de este país. Tenemos ya a nuestro invitado, mi querido Jorgito. Vamos a saludar con el economista Carlos de la Torre, ex ministro de Finanzas. Con él vamos a hablar los próximos minutos. Economista, bienvenido. Gracias por aceptar conversar con Ecuador en Directo. Buenos días. Muchísimas gracias también por esta invitación y, como siempre, es un gusto estar con ustedes. Economista, ¿cómo analizar la situación del país? Ayer veíamos que
El gobierno está haciendo preventa petrolera porque no hay recursos ya en la caja fiscal. ¿Cuál es el país que va a recibir el presidente Daniel Noboa? Bueno, efectivamente la situación fiscal, que es uno de los tantos problemas que se enfrenta en el ámbito económico y que este gobierno no ha podido dar ni una respuesta, es que la caja fiscal ya no tiene recursos. Y le voy a dar algunos datos. La caja fiscal es el dinero del que dispone el gobierno de manera directa. Es como la cuenta corriente que podría tener una persona o una empresa, y de ahí va utilizando esos recursos para poder ir atendiendo lo que se ha presupuestado. En el caso de la, se llama inclusive cuenta corriente única del Tesoro Nacional en el Banco Central del Ecuador. Si nosotros analizamos los saldos promedio mensuales desde que Lasso es presidente, de saldos promedio que en algún momento llegaron a bordear los 3 mil millones de dólares mensuales, este momento está oscilando alrededor de los 800. Y para ponerle en cifras, eso es más o menos lo que corresponde al pago de la nómina de un mes. Es decir, lo que tendría en la caja ya en estos últimos meses a duras penas corresponde para el pago de la nómina. Eso ya significa que no va a haber para poder devolver la deuda que se tiene con el Seguro Social, lo que corresponde del aporte al fondo de pensiones, compras públicas, por ejemplo, medicinas, lo que significa mantenimiento de vías, etcétera. Y en estos mismos momentos, ese apuro por lanzar una preventa petrolera e inclusive conseguir nuevamente recursos del IES. Por un lado se le debe al IES, pero por el otro lado más deuda con el IES. Es ya la urgencia que se tiene, porque quizás a duras penas logre pagar hoy día la nómina del mes de octubre, pero ya no sabemos qué, si es que podrá pagar noviembre. Y no se diga diciembre. Diciembre es el mes más fuerte todo el año por el pago de los décimos y porque es mes de vencimiento de compromisos de deuda externa. Esa es la situación. Sin un real en la caja fiscal y con compromisos muy importantes, y en este caso, como les digo, de pagos de cosas que son fundamentales para el funcionamiento del país. Economista, ¿qué se ha priorizado dentro de este gobierno? ¿Atender qué? ¿Tal vez los pagos de la deuda externa o otros asuntos? Ya, a ver, el problema es una gestión desastrosa desde la perspectiva macroeconómica. En última instancia, eso se refleja en que no hay recursos en la caja fiscal. Le voy a poner del otro lado. Si es que este gobierno hubiera atendido a la economía desde una lógica de reactivarle después del COVID, una mayor dinámica de la economía, principalmente inyectando recursos para que la economía pueda activarse a través de inversión pública, esto hubiera generado más consumo. Frente a más consumo, más producción, y mientras más producción, más empleo. Y esto generaría más recaudación del IVA. Si se produce y se vende más, más IVA. Si a las empresas les va mejor, más impuesto a la renta y se puede sostener la caja fiscal. Pero ¿qué es lo que ha hecho este gobierno? Un montón de acciones que van justamente en el sentido opuesto. Vamos desde la perspectiva recaudatoria. Primero, con la famosa ley impositiva del año 2021, de la que reculó recientemente ya sin asamblea, lo que rompió es la cultura tributaria. Los ciudadanos estábamos acostumbrados a pedir facturas, ya que podíamos deducir del impuesto a la renta esos gastos. Como ya no se podía hacer eso, se dejó de pedir facturas, y eso ¿en qué ha derivado? En una menor recaudación, porque hay más evasión tributaria. Dos, ¿qué ha hecho el gobierno? Ha empezado ya a desmontar el impuesto a la salida de divisas. Dentro de los impuestos, el tercer rubro más importante de ingresos a la caja fiscal, que equivalen más de 1,000 millones de dólares anuales, y está desmontando eso, ya no hay recursos por el impuesto a la salida de divisas, que en cambio lo que procura es abrir las puertas para la fuga de capitales en función del interés de banqueros y de rentistas, por ejemplo. Tenemos también el hecho de que la inversión pública, que si bien está presupuestada en un valor de un poco menos de 2,000 millones de dólares, comparemos, hace 10 años eran 14,000 millones, si ahora es la parte, era hace 10 años, y de eso, en 2022 y en 2023 no se ha ejecutado ni el 10%, es decir, esos recursos que sirven para activar la economía a través de la construcción de infraestructura pública, carreteras, proyectos hidroeléctricos, por ejemplo, escuelas, hospitales.
eso no ha llegado a la economía, y el Producto Interno Bruto, de lo que el Banco Central estimó hace un año, que en 2023 iba a crecer en 3.1%, ahora la proyección es del 1.5%. En resumen, la economía sigue contrayéndose y por pues resultado directo, las finanzas públicas están en el suelo. Claro, ¿qué debe hacer el próximo gobierno para enfrentar todo esto que le está dejando el gobierno saliente? ¿Cómo va a enfrentar tantos problemas que tiene que hacerlo? Crisis energética es un problema que tiene que buscar cómo resolverlo. Invertir en proyectos hidroeléctricos, eso es evidente, en 7 años no se lo ha hecho. ¿Cómo van a hacer? ¿De dónde van a sacar los recursos? A ver, los recursos existen, en el Ecuador existen los recursos, pero ¿cuál es el problema? Para empezar, existe ya una mora de grandes contribuyentes con el SRI que no han pagado porque no han querido el impuesto a la renta. Solo por ahí estamos hablando de un valor que se acerca a este momento a los 2 mil millones de dólares que el SRI puede y debe cobrar. Y ahí inclusive están empresas del grupo familiar al cual pertenece el nuevo presidente de la República. ¿Será que el nuevo gobierno va a cobrar esas deudas? Por otro lado, existe lo que se llama el gasto tributario. Los tributos desde la perspectiva del Estado son ingresos, pero cuando hablamos de gastos, son exenciones tributarias y arancelarias que se dan muchas veces a dedo. Por ejemplo, las grandes mineras exoneradas del pago del impuesto a la renta, porque sí, pues, y lo que generan es para ellos y no le queda nada al país. Asimismo, diversos rubros de importaciones o ciertos sectores están exonerados a dedo, como digo, del pago de impuestos. Y eso, en total, incluido los subsidios directos e indirectos, significan casi 7 mil millones de dólares según el SRI. De eso se podría recuperar un 30-40%, si estamos hablando de 3 mil millones que podrían recuperarse por ahí. Pero para eso se necesita voluntad política, porque significa quitar privilegios, quitar estos beneficios a grandes empresas, a grandes rentistas, que puede que estén todavía detrás del nuevo gobierno, así como estuvieron detrás del gobierno de Lasso. Así que recursos hay, mecanismos los hay, pero se necesita voluntad política y saber qué es lo que se tiene que hacer puntualmente en ese sentido. Escuchaba yo al director del SRI el día de hoy, que él decía que la recaudación fiscal este año ha subido en un 4%. Eso quiere decir que debe haber dinero en la caja fiscal, pero no hay. Bueno, ha subido un 4% respecto de qué año y qué recaudación tributaria está hablando y qué impuesto, porque el impuesto a la salida de divisas ha generado una caída de cerca de 600 millones de dólares respecto del año anterior. Lo mismo el caso del IVA. El IVA está un 4% por debajo, no por encima del año anterior. Entonces, hay que comparar papas con papas, peras con peras. No se puede hacer esas comparaciones que muchas veces yo he visto que se hace desde las instancias oficiales para ocultar el problema que se está viviendo en este momento. Y le cuento, adicionalmente, los ingresos petroleros han caído por una simple razón respecto de años anteriores, a pesar de que el precio se ha mantenido relativamente estable y tiene subidas como en los últimos meses. Porque para el presupuesto general del Estado hicieron un cálculo con 515 mil barriles diarios de producción petrolera, que es totalmente falso el dato, cuando estamos a duras penas produciendo entre 460 y 480 mil barriles diarios. Entonces, a menor producción, porque se llevaron la plata de Petroecuador, en vez de reinvertir esa plata, se consumió en gasto corriente el año anterior. Y por lo tanto, ahora con menos producción, así los precios internacionales estén altos, tenemos menos ingresos a la caja fiscal. Y así puedo seguir citando un montón de otros rubros por los cuales el Ecuador no está recibiendo lo que debería recibir, o al menos lo que presupuestó este gobierno para recibir en 2023. Ahora, el ministro de Economía, el economista Pablo Arosemena, ha firmado un decreto de austeridad fiscal, que este año no se puede contratar nada, no hay recursos, no hay pago de horas extras, no puede haber contrataciones de nuevo personal. ¿Qué debe hacer el próximo presidente? ¿Eso también lo puede eliminar en vía decreto?
Por supuesto, pero ¿qué nos dice este decreto que lo han emitido ya al cierre del gobierno y al cierre del año? Es que ya están en una situación de desesperación total porque no tienen recursos, como les decía, ni para sostener la nómina del sector público tienen dinero este momento, pero tampoco han desarrollado mecanismos para poder conseguir recursos. Inclusive, hay la posibilidad en situaciones normales y con gobiernos decentes, existe hasta la posibilidad de financiamiento externo. Yo sé que es más deuda, pero ante una situación tan crítica y que se nos viene ya el fenómeno del Niño, cuando se necesitan recursos de urgencia, se puede gestionar mecanismos de financiamiento externo, pero con un riesgo país de 2.000 puntos que se deben precisamente a este desastre de cómo se ha manejado la economía, el acceso a ese financiamiento es muy, pero muy difícil. Y por eso en este mismo momento están buscando, como sea, conseguir recursos a través de preventas petroleras. ¿Pero acaso que una preventa se puede hacer de la noche a la mañana en poco tiempo y en condiciones favorables para el país? Por otro lado, están insistiendo en que el IES, como yo decía hace un momento, le entregue nuevamente recursos a la caja fiscal vía endeudamiento interno. ¿Eso qué significa? Lo que estoy diciendo, no tienen un centavo en la caja fiscal y no saben siquiera cómo cerrar este mes y el próximo, y no se diga diciembre. Pasando al nuevo gobierno, en su primera reunión que tuvo para hacer la transición con el presidente Guillermo Lasso, dentro de su equipo económico, tal vez no va a ser ministro, pero va a ser un asesor económico, el economista Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República. ¿Qué puede significar la presencia de Dajic en el gobierno de Noboa? Bueno, con los antecedentes de Dajic es ya una mala señal y es evidente que los asesores de Noboa se dieron cuenta de que fue un error político gravísimo invitarle a Dajic a su reunión en Carondelet porque está dando señales clarísimas de que la orientación económica iría dentro de esa lógica fundamentalista y ni siquiera diría neoliberal, porque Dajic inclusive desde su propio bando en su momento, el Partido Social Cristiano y en el mismo gobierno de Febres Cordero, que fue ministro de Finanzas, fue señalado como literalmente un terrorista económico. Entonces imaginémonos, una persona que estuvo detrás de la formulación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero del año 94, que fue Dajic, y esa ley fue la que abrió las puertas para la quiebra bancaria del año 99 y el desastre de la economía nacional. Una persona que estuvo impulsando privatizaciones a mansalva en el gobierno de Sixto Durán Ballén, que por esas cosas de la vida no se dieron. Por ejemplo, lo que significaría la privatización de las telecomunicaciones en el Ecuador. Él fue uno de los impulsores de la partición de la empresa pública de telefonía que se llamaba Emetel en Pacifictel y Andinatel, que ya sabemos el desastre que eso significó, pero no se logró privatizar por suerte. Una persona que estuvo detrás del referéndum del año 95 para la privatización del IES. ¿Qué puede esperarse si aparece como la figura principal en términos de señalización que está dando el nuevo gobierno cuando fue llevado a Carondelet? Y por otro lado, quiero agregar esto. Este mismo momento el nuevo gobierno debería estar ya en un periodo de transición, debería tener ya completo sus ministros, deberían estar ya trabajando con los ministros salientes, especialmente lo que tiene que ver con economía y finanzas, para poder hacer una transición ordenada. Pero a este paso se hará cargo el nuevo gobierno y recién se enterará del desastre en el que le deja Lasso y la curva de aprendizaje puede que le tome todo el periodo que le queda hasta el 2025 y esas consecuencias las pagaremos los ecuatorianos por no haberse hecho adecuadamente esta transición y poder atender a una realidad que estamos viviendo este mismo día. Al estar el ex vicepresidente Alberto Dajic dentro del gobierno de Noboa, ¿podríamos regresar a la época que gobernó Sixto y él era vicepresidente, manejaban el tema de las privatizaciones de las empresas públicas, crearon el CONAN en aquella época para privatizar parte del sector estatal? Bueno, efectivamente, y creo que ya estamos embarcados en una vuelta al pasado ya con los apagones de luz que estamos viviendo. Y en definitiva, ¿cuál ha sido la gente? ¿Qué es lo que ha defendido el economista Dajic a lo largo de todos estos años? Y quizás eso vamos a ver.
y con el riesgo de que nos impongan en una consulta popular. Uno, volver a la privatización del IES. Y de eso ya se ha estado hablando entre pasillos en el mismo gobierno de Lazo. Ahora, por su incompetencia no logró avanzar mucho en ese sentido, ¿no? Pero también tenemos otro tema que está pendiente dentro de la agenda neoliberal, inclusive ya dogmática, que es la precarización laboral. Hemos oído muchas veces el discurso, incluso del propio presidente electo, de que los sueldos aquí en el Ecuador son muy altos. Claro, por constitución no se puede bajar los sueldos, pero sí se puede ampliar notablemente la jornada laboral, que significa en términos reales la baja de los sueldos. Así que estos dos puntos, precarización laboral y privatización del IES, puede que estén encabezando la agenda de este nuevo gobierno, y eso es totalmente consistente con la presencia de DAJIC en primera línea en la asesoría económica. Economista, ¿cómo va a ser Noboa para cumplir con sus ofertas de campaña? Una de ellas es homologar los salarios a los jubilados, los que ganan menos del básico. Entregar los bonos de $60 a las madres solteras. ¿Cómo va a ser para cumplir todo eso? Bueno, volvemos al punto inicial. Se necesitan muchos recursos en la caja fiscal. Y si es que no logra apuntalar esos recursos para poder atender todas estas ofertas, estas se vuelven pura demagogia de campaña electoral. Entonces, si es que no se trabaja desde una perspectiva seria y haciendo las cosas bien hechas, y como digo, esto tiene implicaciones políticas para el nuevo gobierno y también un conflicto de intereses que tendrá que superar, si no se hace esto, de recaudar lo que se debe recaudar, e inclusive yo iría más allá, hacer una reforma tributaria, pero para cobrarle más impuestos a los rentistas, a los capitalistas rentistas, no a las empresas que producen. Entonces, bajo una lógica en ese sentido, que resulta totalmente incompatible con lo que parecería ser la línea del presidente electo, solo ahí se podría empezar a dar solución a los problemas que hemos indicado y poder disponer de algunos recursos adicionales para cumplir lo que ha ofrecido el presidente electo. Y como digo, como se ve muy difícil que esto suceda, simplemente resultaron ofrecimientos, ahí sí, populistas en el marco de una campaña electoral. ¿Cuánto deben las grandes empresas al SRI hasta el momento? ¿Y cuál es la deuda que tienen las empresas privadas con el Seguro Social? Bueno, estamos hablando más o menos de 2,000 millones en cada caso. Es decir, al SRI se le debe ya 2,000 millones por atrasos, por mora de empresas que por diversas razones no han pagado a tiempo. Muchos de esos recursos están en procesos judiciales, pero el SRI dispone de condiciones para poder agilizar esos cobros. Pero como digo, se necesita voluntad política. Y en el caso del IES, más o menos una cifra similar, inclusive puede ser superior de lo que es la mora patronal. Grandes empresas que no le pagan al IES los aportes que corresponde de sus trabajadores. Entonces, claro, esto le genera un problema al IES en términos de poder atender a sus pensionistas, mientras que el mismo Estado, por el otro lado, no le puede pagar al IES lo que por ley debe hacerse, por ejemplo, lo que respecte el 40% del fondo de pensiones. Pero eso no es todo. El IES permanentemente invierte en bonos del Ministerio de Finanzas porque esa es la alternativa que existe de largo plazo. Y aunque se diga lo contrario, es la alternativa más segura y es el mecanismo que, si funciona bien, le permite al IES ir capitalizando esos recursos en el futuro para atender a los jubilados de aquí a 10, 20, 30 años. Pero conforme se van dando esos vencimientos, el Ministerio de Finanzas tiene que ir cumpliendo con esa deuda. En este momento, el Ministerio de Finanzas está recirculando esa deuda, está manteniéndole esa deuda y prolongando, reestructurando esa deuda porque no puede pagarle un centavo al IES. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El IES tiene también que enfrentar morosos que no pagan del sector privado, no puede recibir los recursos del Estado, el Estado no recibe recursos del sector privado y, en definitiva, todos los ecuatorianos terminamos en una situación gravísima porque no hay la voluntad política para cobrar a quienes efectivamente deben ese dinero que sí existe en la economía ecuatoriana. ¿Cuánto
recurso ha entregado el Estado como incentivos tributarios a las grandes empresas en el gobierno de Lazo? ¿Usted tiene alguna cifra, economista? Sí, por supuesto, y es más o menos lo que ya había indicado. Según el SRI, son 6.900 millones de dólares de gasto tributario para el año 2023, es decir, esta es la proyección hasta diciembre. Si nosotros analizamos dentro de eso, que más o menos unos 4.000 millones corresponde a los subsidios a los combustibles, a los subsidios directos, que son el bono de desarrollo humano y otras asistencias que entrega el Estado ecuatoriano, ahí también se contabiliza lo que tiene IVA cero. Tiene IVA, pero es cero y no se está recaudando. Si nosotros dejamos esos 3.500, 4.000 millones de lado, nos están quedando otros 3.000 millones que son regalitos muy graciosamente entregados a empresarios, a importadores, justamente en el sentido de exonerarles o reducirles el pago de impuestos y de aranceles. Incluso existen los mecanismos legales a través de los cuales a dedo se les puede exonerar de sus pagos. 3.000 millones de dólares. ¿3.000 millones de dólares en un año? Sí, de este año, solo 2023. ¿En incentivos tributarios que vienen a ser subsidios? Exactamente, sino que ahí les llaman incentivo. Para los pobres es subsidio, para ellos incentivos. Exactamente. Es fácil ser bonachón con dinero del pueblo, ¿no? Exacto, y si sumamos, a ver, 3.000 millones de acá, 2.000 millones que podría recuperar el SRI de contribuyentes morosos, otros 2.000 millones que podría recuperar el IES de empresas que deben al IES, estamos hablando de cerca de 7.000 millones de dólares que podrían ingresar a circular en la economía en favor de la mayoría de los ecuatorianos. Y se puede hacer eso. 7.000 en dos años. Bueno, no es de manera inmediata, pero podríamos pensar que a lo largo del periodo del nuevo presidente se podría recaudar, quizás no eso, pero un porcentaje importante de 7.000 millones. ¿Cuánto beneficio tienen esos incentivos o subsidios para el pueblo? Ninguno, y le voy a explicar por qué. El argumento que siempre nos venden es que al reducirle los impuestos a las empresas, estas van a invertir más para producir más. Bueno, una empresa invierte para producir más porque quiere tener más utilidades, pero tiene que arriesgar su capital, tiene que pasar un tiempo y de todas formas hay el riesgo de que más adelante su actividad productiva sea exitosa o no. El momento en que se les reduce o se les elimina los impuestos, ese instante las empresas ya incrementan sus utilidades sin mover un dedo. Entonces, ¿qué incentivo van a tener para invertir a futuro si ya están ganando más solo con la reducción de impuestos? Entonces, simplemente son mecanismos para favorecer a estos grupos que históricamente han sido privilegiados. En otros países sí se dan estos incentivos, pero con una contraprestación. Por ejemplo, si es que las empresas contratan más personal, pueden deducir de su impuesto a la renta ciertos pagos relativos a esas contrataciones. Entonces, ahí sí la empresa está produciendo más. Si es que invierten, pueden hacer deducción de esas nuevas inversiones del impuesto a la renta. Aquí no, simplemente se les baja el impuesto gratuitamente, hagan o no hagan algo que implique mayor producción y generación de empleo. ¿La banca también recibe esos incentivos? Por supuesto, imagínese, si la banca nacional contrata deuda en el exterior, como los bancos grandes hacen eso, si traen recursos de fuera, porque las tasas de interés afuera son bajísimas, y con esos recursos dan crédito acá a tasas altísimas. El financiamiento que viene del exterior les permite deducir impuesto a la renta, es decir, traer plata barata de fuera para prestar aquí, les permite pagar menos impuestos aquí, generando una ganancia adicional o excepcional por este mecanismo, y pagan menos impuestos. Si todos esos recursos estuvieran en la caja fiscal de los incentivos tributarios, no tendríamos problemas en este momento. Exactamente, y se puede hacer, pero insisto, para eso se necesita voluntad política, porque existen los mecanismos legales para recuperar buena parte de esos recursos. Economista, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros. Es importante conocer la situación económica del país
y lo que vendrá con el próximo gobierno, yo lo veo bastante complicado, ¿no? Sí. Ya vemos que están disparando en contra del Seguro Social para ver si lo privatizan. El señor ex vicepresidente Dajic dice que ¿por qué el Estado tiene que darle el 40% a las personas jubiladas para que reciban su sueldo? O sea, ya cuando él habla de ese tema, nos está diciendo que hacia allá van, a privatizar el seguro. Ojo, y nos están anunciando una consulta popular en la que preguntarán montones de cosas intrascendentes, pero ahí puede que esté la pregunta del Seguro Social y de la precarización laboral. ¿Qué hubiese pasado si el Seguro Social hubiese sido privatizado en el gobierno de Sixto Durán Ballén con el feriado bancario? Simple y llanamente se hubiera acabado la seguridad social en ese mismo momento. Los jubilados se hubieran quedado literalmente con una mano adelante y otra atrás, y todo lo que es el sistema de salud de la seguridad social se hubiera simplemente pulverizado. Gracias al economista Carlos de la Torre, ex ministro de Finanzas. Muchísimas gracias también, un buen día. Gracias al ex ministro de Finanzas del gobierno del expresidente Rafael Correa, conversando con Ecuador en Directo sobre la situación económica del país. Vamos a hacer un pequeño corte, luego del corte regresamos con nuestro tercer invitado, el politólogo Juan Carlos Monedero. Mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas. Te esperamos en la Ciudadela Quisquís, Avenida Las Aguas y Costanera Esquina. Aladino Parrillada. Atendemos en el local y delivery. Estamos de vuelta en los especialistas de Ecuador en Directo. Gracias a toda la gente que está conectada. No se olviden de poner sus likes. Vamos a continuar nosotros. Vamos a saludar al doctor Juan Carlos Monedero, politólogo y docente universitario. Con él vamos a hablar en los próximos minutos sobre los resultados electorales en Ecuador y también los resultados que se dieron en Argentina hace un poco más de una semana. ¿Cómo está, Juan Carlos? Gracias por darnos la oportunidad de conversar en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. ¿Cómo estás? Un saludo desde Madrid. Excelente, Juan Carlos. Me gustaría empezar con lo que ocurrió en Ecuador. Las elecciones de hace 16 o 17 días, donde justamente pues quedó como ganador el candidato de la derecha, Daniel Noboa. ¿Cómo analizar lo que vivió Ecuador en esta segunda vuelta, Juan Carlos?
a pesar de todo el linchamiento mediático que recibió la candidata del progresismo, Luisa González, se ubicó con un 48%, y no solamente el linchamiento mediático que le hicieron, sino también utilizaron todos los poderes para tratar de que el progresismo no llegue a gobernar el Ecuador. Tenemos que reconocer con dolor y con preocupación el vaciamiento de nuestras democracias. No hay juego limpio. Decimos los politólogos, cuando explicamos en la academia el funcionamiento de la democracia, que tiene que haber elecciones libres, concurridas, plurales, limpias, igualitarias, y eso no se da, es mentira. Los medios de comunicación están en manos de pequeños grupos muy vinculados, ¿no?, a fondos de inversión, a bancos, a grandes empresas. Tenemos un entramado jurídico donde hay una parte de la judicatura que está también vinculada a sectores políticos de la derecha y de la extrema derecha, que a su vez están vinculados a estos sectores mediáticos. Tenemos que igualmente esos sectores económicos compran una buena parte de las redes sociales, y por tanto el fair play, el juego limpio, ese elemento previo que a partir del siglo XVIII empezó a configurar las democracias liberales, hoy no existe. No existe cuando desde las cloacas del poder se puede articular incluso un asesinato político para enredar el resultado electoral, para generar ruido, confusión y, bueno, pues quebrar un resultado electoral. No hay democracia cuando, como en España ocurrió, una fuerza política emergente de repente recibe el ataque articulado de periodistas, jueces, comisarios de policía, medios de comunicación, porque ya digo, se rompe ese elemento que permite a la democracia liberal expresar la voluntad ciudadana. Si aquellos que tienen que informar, repartir ideas y tener la capacidad después de articularlas para conseguir sociedades pacíficas no hacen su tarea, sino que muy al contrario, intoxican, confunden, mienten, siembran bulos, desestabilizan, la base de la democracia se ha quebrado. Y me temo que tanto en Ecuador como en Argentina eso ha ocurrido. Y entonces nos encontramos con que ganan supuestos outsiders, pero que son insiders, son, por ejemplo, en el caso de Ecuador, bueno, pues gente que viene de tradiciones económicas, gente que tiene intereses clarísimos, gente que incluso ahora mismo la justicia está investigándolas, pero que todo ese entramado es capaz de colocarlas en el poder presentándolas como si fueran una alternativa. Entonces, mucho tienen que mentir los medios de comunicación para que una persona que responde a la estirpe económica por excelencia de Ecuador se pueda presentar como una persona alternativa. De la misma manera que mucho tienen que mentir los medios de comunicación en Argentina para que un tipo como Milei, un tipo que a veces tiene incluso brotes psicóticos, ¿no?, pueda pasar a la segunda vuelta en una posición preeminente. Mucho tienen que mentir los medios de comunicación en España para que el candidato de la derecha sea un tipo que tiene fotos con un narcotraficante con el cual veraneaba durante muchos años. Sería imposible que tanto en Ecuador, en Argentina o en España hubiera un candidato de la izquierda que tuviera el palmarés, el currículum de, pues eso, de los Noboa, de los Milei o de los Abascal. Por tanto, como conclusión diría que o recuperamos las condiciones mínimas de la democracia o tenemos que dejar de llamar democracia a eso que estamos llamando democracia. Claro, pero veo que el libreto casi es el mismo, ¿no? El libreto de la derecha en Europa con el libreto que también aplican acá en Sudamérica. Acá asesinaron a un candidato de ellos. Lo asesinaron, ¿para qué? Para perjudicar al progresismo, para perjudicar a la candidata del progresismo. Lo hicieron y salieron a acusar con los medios, con la prensa canalla, acusar de que el progresismo lo había asesinado. Y después asesinaron a los mismos criminales dentro de las cárceles. ¿Y qué salió a decir el propio gobierno? Que el progresismo había mandado asesinar a los criminales.
cuando el que maneja las cárceles es el propio gobierno? Es como excesivo, ¿no? Es que a mí me recuerda con tristeza la emergencia del fascismo en Italia en los años 20, ¿no? Ese abuso policial, ese abuso judicial, ese abuso mediático es el que luego permitió la emergencia de un tipo como Mussolini o después de un tipo como Hitler. Y desgraciadamente, pues es verdad que la historia no se repite, pero rima, ¿no? Y nos encontramos con que estos delincuentes, ¿no? Porque no son políticos, son delincuentes, ¿no? Y el problema es que quienes tendrían que señalarlos como delincuentes forman parte de este entramado y no lo hacen. Luego se van, ¿no? Unos cuantos están viviendo aquí en España, ¿no? Después de haber hecho todo tipo de desmanes, ¿no? Y buscan de alguna manera un exilio dorado donde gastarse el mucho dinero que seguramente habrán robado, ¿no? Y como decía, tenemos una paradoja en todos nuestros países, y es que es la izquierda quien está defendiendo las democracias liberales. Democracias que no permiten, por ejemplo, terminar como quisiera la izquierda con las desigualdades. Unas democracias con limitaciones constitucionales, con limitaciones por las vinculaciones de nuestros países a la Organización Mundial del Comercio, al Fondo Monetario Internacional, a todos estos entramados internacionales que forman parte del corazón del modelo neoliberal que desregulaban en nuestros países, pero re-regulaban en el ámbito internacional para impedir, ¿no? Sobre todo a través de los bancos centrales, transformaciones estructurales de nuestros países. Bueno, pues resulta que la izquierda, que considera que nuestras democracias liberales son insuficientes, somos los que estamos defendiendo las democracias. Desde la academia, desde la política, desde la propia ciudadanía. O sea, la gente progresista está defendiendo estas democracias liberales vacías, y en cambio es la derecha, que es la que se beneficia de la incapacidad que brinda esta democracia liberal para transformar las cosas, la que encima la está pateando. Y la patea en Estados Unidos con Trump, y la patea con Bolsonaro en Brasil, y la patea con Macri o con Milei en Argentina, la patea con los Novoa, con los Lasso, o la patea aquí en España con Isabel Díaz Ayuso. Y esa paradoja la tenemos que resolver, porque la derecha encima, ya digo, que juega con las cartas marcadas, que juega con una democracia que ellos diseñaron para que no pudiera transformar las cosas. Encima que ellos rompen el Estado de Derecho, encima de que ellos son los responsables de las fake news y de los bulos, encima de que ellos son los responsables de utilizar al Poder Judicial, encima son los que se presentan como las víctimas siempre. ¿Por qué un elemento clásico del modelo neoliberal es que la derecha se presenta como víctima? Es algo que empezaron a poner en marcha a finales de los años 60, cuando los derechos civiles empezaron a devolver a la comunidad negra esos derechos que le fueron robados cuando la esclavitud los sacó de sus países. Y apenas, ya digo, cuando a finales de los años 60 la comunidad negra empieza a ir a las universidades o empieza a reclamar el voto, se asustan, ¿no?, estas élites blancas, y empiezan a presentarse a sí mismas como víctimas. Bueno, pues ese victimismo que lo escuchamos en Ecuador por parte de la derecha, lo escuchamos, ¿no?, con los seguidores de Milei o de Bullrich en Argentina, que lo escuchamos aquí en España por parte de la derecha, construye, ¿no?, una legitimación a esta derecha para patear, ya digo, el Estado de Derecho, para patear la libertad de expresión, para patear, ¿no?, la presunción de inocencia, para patear, ¿no?, el derecho a la libre información de los medios de comunicación, y para patear cualquier derecho que necesiten patear, cualquier ficha del tablero que necesiten golpear para que sus privilegios no se sientan resentidos. Doctor Monedero, muy buenos días. Carla Haro le saluda. Hay uno de los problemas sociales más grandes que tenemos en estas construcciones de narrativa de la derecha y la línea de izquierda, es la división social que hay, porque se ha creado un odio, ¿no? Un odio interno dentro de los países, dentro de esa población que tiene pensamientos o fines progresistas y los que tienen, pues, pensamientos o fines liberales, y eso nos ha llevado a una separación como pueblo. ¿A qué se debe eso? ¿Quién ha construido estas narrativas de odio? Es obviamente una construcción interesada, ¿no? Miren, en los años 70, el modelo keynesiano, el de los estados sociales en Europa, el de los estados desarrollistas,
en América Latina se interrumpe por la guerra de Yom Kippur, la guerra árabe-israelí, que hace que suban los precios del petróleo, la productividad se hunda. En ese momento es donde vienen los neoliberales con sus recetas. Empiezan en Chile, en el 73, dando el golpe de Estado contra Salvador Allende y llamando a los economistas que estaban en Chicago, estudiando con Friedman. Y donde les ofrecen a Chile como el laboratorio. Aquí no hay partidos de izquierda, aquí no hay sindicatos, aquí podéis desarrollar vuestro modelo económico de privatizaciones, de apertura de fronteras, de desregulación, de re-regulación, de vaciamiento fiscal del Estado, de total impunidad para el mundo de las grandes empresas. Y ese modelo genera mucho dolor, mucho daño. Y por eso, a partir de ese momento también, el modelo neoliberal empieza un brutal ataque mediático, que viene sobre todo marcado desde Estados Unidos, como decía antes, por el miedo a que la comunidad afrodescendiente empiece a asumir derechos, pero sobre todo por dos sucesos que marcaron un punto de inflexión en el control mediático norteamericano. Uno fue el Watergate, donde desde su perspectiva dijeron que era la última vez que periodistas independientes iban a tumbar al presidente de los Estados Unidos, o los informativos que todos los días daban noticia de los soldados norteamericanos muertos que regresaban envueltos en la bandera en aviones a su país. Y que esa información mediática generó pues el caldo de cultivo de la lucha contra la guerra de Vietnam. A partir de ese momento, ya digo, el modelo neoliberal comienza todo un discurso, ¿no?, de demonización de la izquierda. Pero eso no basta. Es muy importante entender que con la crisis de 2008-2009, con la crisis de la subprime, el modelo neoliberal se hunde. Y por tanto, esa promesa que ellos habían explicitado de que iban a solventar los problemas del modelo keynesiano fracasan. Y entonces a los damnificados por el modelo neoliberal se suman los damnificados a partir de 2008 por ese propio modelo neoliberal. Y es a partir de ese momento donde empiezan a construir un discurso de que la culpa no es del modelo neoliberal, sino que la culpa es de los negros, los inmigrantes, la izquierda, los sindicatos, es decir, de cualquiera menos de los verdaderos responsables de poner en marcha ese disparate que ha sido el modelo neoliberal. Y entonces empiezan además a justificar algo, y esto es muy importante entenderlo, que viene de Hayek, del gran pensador, de Friedrich Hayek, que es el gran pensador neoliberal, pero que después lo va a retomar Margaret Thatcher, lo va a encarnar y lo va a convertir en políticas públicas. Decía Hayek que la sociedad no existía y que al no existir la sociedad, ideas como la justicia social lo que eran era comunismo. Y entonces estos pensadores, y ahí están los Lasso, los Lenín Moreno, están por supuesto los Milei, dicen, a ver, si la sociedad no existe, cuando tú quieres aplicar la justicia social, lo que estás haciendo es inyectando elementos externos al mercado, porque lo único que existe es el mercado, y si tú intervienes en el mercado, rompes la libertad. Y al final esta gente, en nombre de la libertad, que se convierte en una libertad individual y además nihilista, porque el modelo neoliberal ha roto el cemento social del respeto mutuo. El modelo neoliberal, 20 años de modelo neoliberal, donde te han dicho que lo público no funciona, que el bien común no funciona, que la fraternidad es de idiotas, que los partidos de izquierdas son pues eso, enemigos de la libertad. Cuando tú de repente no tienes herramientas intelectuales para la ayuda mutua y para la convivencia, cuando de repente viene la crisis de 2008, no tienes que respetar a nada. Y ahí aparece un Donald Trump diciendo, yo puedo matar a alguien en la calle y nadie me va a decir nada. Te pueden salir los Bolsonaro diciendo, beban lejía, que se van a curar del COVID-19. Te van a venir los Lasso a decir, aquí yo tengo derecho a tener dinero en los paraísos fiscales y lo que tienen ustedes que hacer es comportarse como yo. Entonces, en ese nihilismo social, en esa oferta que hace la derecha de sálvese quien pueda, cuando llevamos 50 años debilitando las ideas colectivas, el bien común, lo público, lo que queda es un sálvese quien pueda. Y entonces ese sálvese quien pueda, lo que además articula es el odio a los que quieren frenar esa supuesta libertad tuya a hacer lo que te dé la gana. Y es donde aparece el modelo libertad o comunismo. Es decir, la libertad de hacer lo que te dé la gana, no pagar impuestos, robar, tener el dinero fuera, asesinar a un líder político, incluso de los tuyos. Y que cuando alguien te dice que eso no está bien, dices, no, es que está usted yendo contra mi libertad. Y por eso en un lado está la libertad y en el otro están los comunistas. Y eso es un modelo que se repite con Trump insultando a los demócratas, Milei insultando incluso al Papa.
lo encontramos con los Novoa, los Lasso, los Lenín Moreno insultando, ¿no?, a Luisa, insultando a Arauz, insultando a Correa, ¿no? Pese a que ya está fuera, lo vemos en España, ¿no?, con Isabel Díaz Ayuso insultando al Partido Socialista, ¿no?, y diciendo en esas mentiras, rompen España, rompen. O sea, el otro día, en esta locura nihilista, ya digo, en esta locura de decir, tengo derecho a mi libertad, me están robando mi libertad, dijo el otro día de Isabel Díaz Ayuso, es que van a desaparecer los españoles. Ya es como, ¿no?, es como un intento de decir a la gente, salid a la calle con vuestras escopetas porque van a por vosotros, ¿no? El modelo solamente se sostiene con este discurso ronco, porque fijaos, y esto casi es lo más importante que quería compartir con vosotros, en el momento en que ya la moral no vale, en el momento en que la ética ya no vale, en el momento en que el propio gobierno puede mandar a matar a uno de los suyos para que la izquierda no gane las elecciones, al final la única moral que les sirve es juntarse entre ellos y gritar lo morales que son. Y por tanto, en esa cacofonía, en ese ruido, en ese grito, ¿no?, a veces lo sorprendente es que nada siga todavía en pie. Y el juntarse es donde interponen más sus ideales, sus pensamientos políticos y sus beneficios políticos que los propios ideales de quienes lo siguen, porque vemos a una derecha en todos nuestros países vecinos que se une con el fin de no dejar avanzar al progresismo, sin importarles claro, absolutamente nada. Y luego se empiezan a repartir. Claro, porque en esta, como decía antes, en esta desaparición de lo ético y de la moral, porque durante 40, 50 años el modelo neoliberal ha dinamitado los elementos éticos. Y al final, todos esos grupos, en el fondo, se odian entre ellos, ¿no? ¿Qué tiene que ver un libertario con un conservador, ¿no?, que tiene que ver? Se odian, pero se unen. Claro, porque les une el odio. O sea, ¿cómo puede ser que un evangelista, que supuestamente es un defensor de la familia, del orden, de la moral, apoye a un tipo como Trump, que es un consumidor de prostitución, un ladrón de lo público y un enemigo de cualquier tipo de orden moral? ¿Por qué lo apoyan? Bueno, pues porque en el fondo, de las tres cosas que explicamos en la ciencia social que tenemos todos los seres humanos, que son intereses, valores, identidades, al final, hoy en día, por esa debacle, por esa devastación del modelo neoliberal, los valores y las identidades son débiles y lo que interesan son los intereses. Y entonces un evangelista, un conservador, un libertario, un ultraderechista, puede sacrificar sus valores, puede sacrificar incluso su identidad si encuentra algún tipo de sintonía en cuanto a sus intereses. La derecha europea, igual que la derecha latinoamericana, siempre ha sido antijudía. Siempre ha tenido una concepción de la raza en nombre de la pureza. Siempre han sido racistas. ¿Qué hacen hoy defendiendo a Netanyahu? ¿Qué hacen hoy defendiendo a un genocida como el presidente de Israel? Bueno, renuncian a sus intereses, renuncian a sus valores, pero coinciden en este momento de crisis del modelo neoliberal con alguien que pone en marcha una política que ellos querrían poner en sus países. Una política colonialista, racista, violenta, donde no se reconocen derechos humanos, donde el poder judicial está al servicio, ¿no?, de ese derecho penal del enemigo, donde el ejército tiene impunidad. Es decir, se nos ha desbaratado, ¿no?, el entramado moral, y la derecha, ya digo, ha renunciado a cualquier tipo de respeto a su propia identidad, y ahí están, juntándose para repartirse el botín, porque si la derecha nos ha contado que ellos eran el orden, la familia, la religión, ¿cómo pueden robar tanto al Estado? ¿Cómo pueden matar? ¿Cómo pueden haber desterrado la compasión? ¿Cómo pueden, como está ocurriendo, odiar al Papa Francisco siendo el Papa? Solo porque les está diciendo que no roben, que no maten, que no mientan, o que respeten el medio ambiente. Creo que
estamos en, como en todas las crisis de los modelos, estamos en un momento donde lo viejo no termina de marcharse, lo nuevo no termina de llegar, y el modelo neoliberal que está moribundo, desgraciadamente, va a morir matando, va a morir haciendo mucho daño. De hecho, en Europa, por vez primera en 50 años, tenemos una guerra. Y estamos viendo delante de nuestros ojos la masacre en Palestina. ¿Cuántos niños tienen que morir en Gaza para que la comunidad internacional le diga a Netanyahu que no puede comportarse así? Por tanto, creo que con un cierto pozo de pesimismo, aunque de pesimismo esperanzado, creo que los pueblos tienen que hacerse conscientes, organizarse y volver a pensar en términos de futuro, porque es que si no, no va a haber planeta en el cual habitar. Sin duda alguna, hay que hacer un análisis bastante extenso. Doctor, usted hablaba hace un momento de corrupción, de todo lo que ha hecho pues la derecha, pero también esta derecha creó una narrativa y asoció a la izquierda, al progresismo, con narcotráfico, con corrupción, cuando ellos han sido pues los primeros que han estado envueltos en este entramado de situaciones negativas. Y, por ejemplo, es el caso del Ecuador, ¿no? Donde, por ejemplo, el presidente Lasso hablaba de corrupción en el gobierno del presidente Correa. De hecho, en el de Moreno también, donde se acusa a un presidente por influjo psíquico, algo que literalmente no tiene pies ni cabeza. Pero hemos visto, por ejemplo, un gobierno de Ecuador donde se manifiestan por diversas investigaciones que hay incluso por ahí cierta intervención del gobierno con la mafia albanesa, por ejemplo, que es uno de los casos que se vive aquí en el Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que cree el pueblo? El pueblo cree lo que le dicen los medios de comunicación, lo que le dicen las redes sociales, lo que le dicen las iglesias y lo que le dicen unos partidos que están, por lo general, pues de alguna manera descalificados, ¿no? Porque hay una crisis de los partidos que les dificulta esa tarea de ser intermediarios sociales, ¿no? Al final, la gente pues escucha y esa lluvia fina va calando, ¿no? Y al final, pues terminas por sospechar, ¿no? De los tuyos, porque si todos los días, desde por la mañana, te están bombardeando con esas informaciones, pues no tienes otra. Debiera aprender la izquierda de lo que hace el presidente López Obrador en México, ¿no? Donde todos los días a las 7 de la mañana, lo que llaman las mañaneras, comparece él con una parte de su gabinete para explicarle al país las políticas y los problemas que existen, ¿no? Y entonces, él es el que inaugura la agenda. Por tanto, es cansado, requiere mucho esfuerzo, pero es que si no haces eso, si no le presentas al país tu propia opinión, la construyen unos medios de comunicación que no tienen ningún tipo de pudor en mentir. Lo que usted dice del narcotráfico en España, Núñez Feijóo, el líder de la derecha, tiene fotos con un narcotraficante, cuando las mujeres estaban en la calle, las madres contra la droga, luchando contra un tráfico que mataba a sus hijos. Pues en ese momento, donde las madres gallegas estaban en la calle peleando contra los narcotraficantes, el líder de la derecha española estaba veraneando con uno de los principales narcotraficantes de cocaína de España. ¿Y por qué se permite? ¿Usted cree que un solo líder de la izquierda podría presentarse a las elecciones si tuviera una foto al lado de un narco? ¿Cree usted que cualquier líder de la izquierda en cualquiera de nuestros países podría presentarse a las elecciones si tuviera una foto veraneando con un narcotraficante? Es imposible. ¿Qué hace la diferencia? Pues los medios de comunicación. Es que es evidente. O sea, la diferencia es los medios que ocultan, blanquean, mienten, tergiversan, hacen entrevistas brutales a unos, hacen entrevistas llenas de jabón a otros, no hay repreguntas, les dejan mentir y no les interrumpen, o como venimos planteando, el periodismo en buena parte de nuestros países sienta en la misma mesa al que dice la verdad y al que miente. Y dice, no, yo soy neutral, yo siento los dos puntos de vista. Y dices, no, tú como periodista eres una basura, porque un periodista lo que tiene que hacer es, si uno dice que llueve y otro dice que no llueve, es abrir la ventana y ver si llueve. Y si está lloviendo, al que dice que no llueve le dice, usted no puede hablar porque usted es un mentiroso. En cambio,
en esta lógica periodista de la derecha, ya digo, ponen al mismo nivel a la víctima y al victimario, al que dice la verdad y al mentiroso, al que roba y al que lucha contra la corrupción, y eso genera una enorme confusión donde la ciudadanía piensa que todos los políticos terminan siendo iguales y donde al final la mayor capacidad de incidir gracias al dinero por parte de la derecha hace esa pequeña diferencia. O sea, porque hay medio Ecuador que está por la Constitución y por el avance, pero los otros, aunque no sean medio país, tienen dinero suficiente como para defender a ese 20% de ladrones, de gente que no respeta la democracia, de gente contraria a los derechos humanos, pero ese 20% más el dinero que representan, más los medios de comunicación que tienen, son capaces de subir, ¿no?, hasta tener esas mayorías que les hacen ganar. Y cuidado, y no olvidemos otra cosa. No solamente utilizan el dinero y los medios de comunicación para que les voten a ellos, sino porque, como saben que hay gente que nunca les va a votar a ellos, dedican una buena parte de sus recursos a que los que iban a votar a la izquierda nunca lo hagan, generando sospechas, ataques, insultos, infundios, acusaciones, donde al final la gente que podía haber votado, no sé, a Luisa González, dice, no lo voto porque tampoco me convence del todo, ¿no? Ya digo, estamos luchando contra gigantes, no contra molinos de viento. Y igual que hace un siglo nos planteamos la lucha por el sufragio universal, o nos planteamos hoy la lucha por unos medios de comunicación libres o plurales, o perdemos la democracia y volveremos a ser súbditos. Ya en la recta final, Juan Carlos, tengo dos preguntas más. ¿Qué va a pasar en Argentina en este balotaje? ¿Cómo ves el panorama en Argentina? La sorpresa de las elecciones en la primera vuelta fue de Massa terminar primero, ¿no? Como planteaba el otro día el expresidente José Mujica, Pepe Mujica, la capacidad del peronismo tiene algo de mágico, ¿no? O sea, el peronismo funciona como una identidad, ¿no?, argentina muy profunda, que cuando alguien la insulte, cuando alguien la denosta, pues genera una reacción capaz de colocar a Massa en una posición preeminente, que no deja de ser sorprendente, ¿no? Porque no deja de ser el responsable de una inflación del 130-140%, lo cual en cualquier otro país hubiera bastado para garantizar su derrota, ¿no? Claro, Milei es un tipo tan exagerado, ¿no? Es un tipo que ha vendido la piel del oso antes de cazarla. Le ha pasado a Milei algo parecido a lo que le pasó a la extrema derecha en España, donde, claro, cuando tú amenazas si ganas con el apocalipsis, pues hay gente que le gustará el apocalipsis, pero a mucha gente no le gusta el apocalipsis porque no tiene muy buena prensa, ¿no? Entonces en España la extrema derecha dijo que si ganaban iban a prenderle fuego a Cataluña. Bueno, pues Cataluña es un granero de votos y mucha gente en España dice, oye, no queremos que prendas fuego a Cataluña, ¿no? Y por tanto, esa arrogancia, esa soberbia que es tan propia de la derecha, le hizo perder votos. Y yo creo que en Argentina ocurrió algo similar, ¿no? Este señor, ¿no?, saliendo insultando al Papa, por ejemplo, ¿no?, que es un valor argentino, es que tener un Papa de tu propio país, ¿no?, que habla tu idioma, que tiene tu sensibilidad, que conoce los barrios, que conoce los problemas del país y que tú le insultes, ¿no?, como si fuera un ogro, pues eso tampoco genera muchos apoyos. Si encima, ya digo, haces promesas que no estás clarificando cómo las vas a llevar a cabo, ¿no?, como la dolarización, ¿no?, o planteas que vas a desmantelar el gobierno y dejas la sensación de que le vas a entregar el país a los empresarios, bueno, pues has vendido la piel del oso antes de cazarlo. En ese sentido, los Noboa han sido más inteligentes, ¿no?, porque seguramente piensan igual que Milei, pero no lo han dicho, ¿no? Y los medios se han encargado de cubrirle de alguna manera y darle esa pátina, ¿no?, de respetabilidad, porque si seguramente hubiera dicho lo que realmente piensa, pues esa diferencia estrecha que ha habido entre este candidato que ha ganado y Luisa González, pues seguramente se hubiera zanjado a favor de Luisa González. Bueno, te cuento que acá es un enigma el próximo gobierno de Noboa, porque 17 días de haber ganado una elección, no ha hablado. Se ha ido de viaje a visitar algunos países, gobiernos, para buscar cooperación. Porque el gobierno no es de él.
son títeres, son como Peña Nieto en México, son intereses económicos que buscan un candidato títere que más o menos pueda representar el papel, y ahora se estarán peleando entre ellos quién se queda los ministerios, quién se queda las empresas públicas, quién se queda lo que quede por repartir del botín. Entonces él se va y se quedan los que realmente mandan, seguramente despedazándose entre ellos a ver quién se queda con la recompensa. Claro. Finalmente, ¿qué significa Rafael Correa para el progresismo? Pues no creas que es una pregunta fácil, ¿no? Porque Rafael Correa representa seguramente la etapa más digna, ¿no? del Ecuador reciente. Y Rafael Correa representa la posibilidad real de hacer las cosas de otra manera, sacar a la gente de la pobreza, respetar a las mayorías. Correa representa, ya digo, la cuota alícuota de Ecuador en el momento más digno de América Latina, ¿no? Con los países donde salieron decenas de millones de personas de la pobreza, donde América Latina volvía a estar en la agenda internacional, donde los presidentes del continente se conocían entre ellos, donde desaparecieron las masacres, donde desaparecieron el abuso por parte de los aparatos del Estado contra las minorías, donde se restableció la libertad de expresión, donde se restablecieron buena parte de las libertades, ¿no? Ahora la pregunta más compleja es, bueno, ¿en qué medida el correísmo tiene que seguir alimentando nuevos liderazgos, ¿no? Es decir, que creo que para mí mi experiencia en todo el continente latinoamericano y también en España es que cuando falla el partido movimiento, termina fallando el gobierno. Es decir, si no somos capaces de construir partidos movimiento que sean al mismo tiempo capaces de ganar elecciones, pero también de estar en las calles, de estar escuchando al pueblo, ¿no? Si no somos capaces de tener debates internos ricos, si no somos capaces de respetar la disidencia, si no somos capaces también de escuchar, ¿no? De escuchar los debates que están en el seno del pueblo, creo que no avanzamos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que, o me gustaría que, más que hablar de vinculaciones políticas ligadas a personas, fuéramos vinculándolas a partidos, ¿no? Es decir, fuéramos capaces de ampliar la base, ¿no? El correísmo supuso un núcleo muy, muy poderoso, pero creo que hay que ampliarlo. Por ejemplo, creo que es esencial ampliarlo con las mujeres. Y las mujeres tienen agendas propias, que no siempre los hombres las entienden. Y a veces los sectores jóvenes también tienen una urgencia medioambiental que tienen derecho también a expresar y tienen derecho a ser escuchada, ¿no? Entonces, ya digo, creo que Correa, como Lula, el Evo en su momento, como Néstor Kirchner, son actores políticos que fueron capaces de marcar un punto de inflexión, pero que su gran éxito es cuando su tarea no se cierra con ellos, sino que su tarea es haber inaugurado una nueva época. López Obrador, no hay reelección en México, entonces pues ha habido un proceso interno, ha ganado una mujer, Claudia Sheinbaum, y el éxito del correísmo, el éxito del obradorismo no es López Obrador, es Morena, es el partido, y es Morena que continúa con Claudia Sheinbaum, ¿no? Si el obradorismo fuera tan fuerte, ¿no? Que opacara la figura de Claudia Sheinbaum, pues sería un fracaso, ¿no? Entonces, yo sé que Rafael Correa trabaja y se esfuerza también, ¿no? En formar a gente, en apoyar a candidatos, y creo que su gran tarea tiene que ser precisamente esa, ¿no? Es decir, que haya 50 personas, hombres y mujeres, con la capacidad, ¿no? De continuar la tarea que desarrolló en su momento Rafael Correa, tan inmensa. Juan Carlos, quiero agradecerte por haber aceptado conversar con Ecuador en Directo, aunque la entrevista empezó después de las 9:30, ¿no? Sí, ha sido un placer porque ha cambiado la hora antes de ayer en España y en Europa, y la verdad es que esa hora que nos cambiaron me confundió. Entonces, os pido disculpas, pero ha sido un placer siempre hablar con los medios de comunicación libres, ¿no? Que son, como decía antes, un gran pesimismo, pero mi pesimismo es un pesimismo esperanzado, y creo que medios de comunicación como el vuestro forman parte
esa esperanza. Claro, yo lo sigo a ustedes. ¿Eh? Yo te sigo mucho en Canal Red. Veo que cada día crece y lo felicito. ¿Eh? Un proyecto interesante que ustedes tienen. Ahí estamos. Y queda mucho por hacer. Gracias, Juan Carlos. Un saludo fuerte y ojalá también en Ecuador no se olviden de Palestina. Un abrazo fuerte. Gracias a Juan Carlos Monedero, exsecretario de Podemos, politólogo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, una persona que conoce muchísimo de la política mundial, de Europa y del mundo. Seguimos nosotros acá, pero antes quiero pedirles que pongan los likes. Creo que nos faltan unos cuantos para llegar a 1K. Pongan los likes para que este proyecto siga creciendo también. Suscribirse al canal también, los invito a suscribirse al canal de Ecuador en Directo, al principal y al alterno. Recuerde que si usted se suscribe, pues eso también ayuda a que más personas nos sigan viendo. Vamos a continuar nosotros, ya viene el segmento de la Crónica Roja. Saludos para John Zurita, un abrazo para John. Por acá está Luis Alberto Paredes, Comandá Pilco Velasco, Santiago Torres, Giovanna Rodríguez, John Castro, Melba Palacios. Gracias, Melba, dice excelente entrevista. Luis Alberto Paredes, Mary Benny, a todos los que están conectados, un abrazo inmenso. Vamos a hacer un corte, pero sigan poniendo los likes. Mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas. Te esperamos en la Ciudadela Quisquís, Avenida Las Aguas y Costanera Esquina. Aladino Parrillada. Atendemos en el local y delivery. Muy buenos días a toda la audiencia, un saludo, gracias por sintonizarnos y seguir aquí pendientes de la transmisión de Ecuador en Directo. Nos encontramos en el segmento de la Crónica Roja, donde detallamos todos los hechos del crimen que se registran ahora a diario en el país. Empezamos primero con un hecho que se registró, bueno, este día martes. Esto fue en el centro de Manta, ¿no? Manta, que se ha vuelto ya una ciudad bastante ya peligrosa. Bueno, aquí están las imágenes que se ven en este momento en pantalla, lo que fue un ataque armado a varias personas que se encontraban en esta camioneta que vemos en pantalla, ¿no? Aquí vemos todos los impactos de bala. No alcanzo a contar cuántos son, ¿no? Yo veo unos 10 como mínimo, ¿no? Y eso que es solo de ese lado de la camioneta, ¿no? Producto de esto, de este ataque armado, quedaron dos personas sin signos vitales y una persona gravemente herida que se desconoce hasta ahora su estado de salud. Seguimos con más información. Y asimismo, un caso de sicariato se registró esta vez en Santa Elena. Aquí vemos las imágenes, ¿no? Frente al municipio del Cantón La Libertad, ¿no? Esto en horas de la noche. La víctima, el ahora occiso, circulaba en este taxi amarillo, ¿no? En la parte posterior de este taxi, que lastimosamente acabó con una vida más. Y lo que más sorprende es que es cerca del municipio, ¿no? Ahora se ha hecho normal ver cómo ocurren actos de sicariato o ataques armados cerca de muchas instituciones del Estado o instituciones gubernamentales, como vemos, ¿no? Donde supuestamente debería haber más seguridad. Yo sé que era de noche,
cerca del municipio, pero igual son lugares que normalmente hay más seguridad, donde la Policía Nacional está más atenta, donde hay guardias privados que también están atentos al movimiento cerca de estos lugares, y sorprende ver este tipo de hechos de sicariato que son recurrentes cerca de estos sitios. Y en Quevedo, los ríos delincuentes asaltaron a un grupo de ciudadanos que se encontraban en un taller mecánico, esto cerca del terminal terrestre de Quevedo. Aquí vemos cómo estos delincuentes se bajan de una motocicleta, bueno, uno de ellos, y empieza a arremeter contra estas personas que estaban esperando arreglar sus vehículos, ¿no? Así es cuando pasa, ¿no? Estos delincuentes ahora te sorprenden, no sabes ni de dónde te caen, ¿no? Así es como vemos en estas imágenes. Ya no le queda nada más que a la gente que soltar todo lo que tiene, porque ya sabemos que si uno se pone medio bravo, que no suelto nada, a estos delincuentes no les pesa la mano y te van pegando un tiro. Y muy probablemente pierdas la vida producto de esta delincuencia. Así que solo te toca aflojar todo. Esto es en Quevedo. Quevedo. Quevedo, tierra de delincuencia allá. Allá la delincuencia sigue creciendo, no baja. Aunque la policía sabe dónde están los pillos, cuántos años tienen, cuántas veces han sido detenidas, pero igual sigue creciendo la delincuencia. John Zurita, un abrazo, gracias por el aporte. El economista de la Torre, su opinión de la disminución de la Reserva Internacional. Ese tema nos faltó, no sé si habló del tema de la disminución de la Reserva. No. No habló, ¿no? No habló de ese tema. Se nos pasó ese tema, John. Un abrazo, gracias por el aporte. John Zurita desde Toronto, Canadá también. Y cerramos este espacio con el último video, que se trata de un robo que ocurrió en el sector de Guayacanes, norte de la ciudad de Guayaquil. Esto en horas de la noche, fue un violento robo que sucedió cuando una persona iba a abrirle a un familiar, ¿no? Una puerta peatonal, como se ve en el fondo. Bueno, esta es una cámara cercana al sitio. Aquí vemos en el fondo como una señora sale, al parecer, a abrirle a su hijo. En ese momento llegan unos delincuentes, aprovechan la situación y se meten a este sector, ¿no? Para ver qué se pueden llevar. Al parecer a la señora le están robando algo, porque se ve cómo forcejea violentamente contra el delincuente, cómo este le empieza a pegar, trata de liberarse. La señora también muy fuerte. La señora no se da por vencida. No se da por vencido hasta el último momento. Lo tira al piso, ¿no? Sí, exactamente, lo tira al piso. Una Pero fuerza. Seguramente el pillo andaba desarmado. Y mire, claro. Mire la calle, una calle con cerramiento. Sí, es que lo que pasa, Jaime, es que justo la señora iba a abrirle a un familiar la puerta peatonal de este cerramiento. En ese momento es que aparecen los pillos y aprovechan ese vacío ahí, esos segundos, para meterse a llevarse En ninguna parte algo. Está seguro ahora, ni siquiera donde tenga rejas para que no entren cualquiera a esa calle o a ese sector, ¿no? Muy valiente la señora, ¿no? Pero igualmente se arriesgó, ¿no? A ver, pongan sus likes. Se arriesgó mucho. A ver, vamos a pedir like a las personas que están conectadas, que no han puesto su like. Faltan 80 para los 1,000. Necesitamos llegar a 1,000. Poner sus likes. Continuamos. Esa es toda la información que tenemos hoy. Nos despedimos con este video, bueno, que dejó mucho que pensar, ¿no? Como ya hasta los cerramientos, ya estos delincuentes andan acechando a ver en qué momento se abren las puertas para meterse a robar. No hay sitio seguro ya, mi querido. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuídese mucho. Cualquier información que usted tenga, no se olvide enviarlo al número que se ve en pantalla justo en este instante. Y esté atentos a nuestras redes sociales, ahí se sube mucha más información de toda índole. Nos despedimos. Gracias a Gabriel Moyano por el informe de la Crónica Roja. Nosotros ya en la recta final, antes de irme, quiero decirles, Fracalazo, no se olviden, el libro que hace una cronología de todo lo que no hizo el gobierno, todas las cosas que hizo mal y las que no hizo. Por eso, Fracalazo, escribe en este libro Virgilio Hernández, Fernando Buendía, Carolina Andrade, Orlando Pérez, Mario Ramos, Fernando Casado, Jaques Ramírez, Carol Murillo y Jorge Jurado. Fracalazo, ¿dónde lo encuentran? Llamen a Lorena Pacheco al 0984-654390. Fracalazo. Faltan 60 likes para los 1,000. A ver si todos los que están conectados todavía y no han puesto su like, ponen en este momento el like. A ver,
Estoy pidiendo que nos ayuden en este momento para llegar a los 1,000. José Jaramillo dice, saludos, está escribiendo algo, un comentario. Miguel Candado también conectado, gracias por tan buena información. Fanny García, te abrazo, Gabriel, dice Katy Ponce, gracias y bendiciones. Saludos para María Tobar, muy buenos días, saludos y felicitaciones por su programa de entrevistas enmarcada en criterios imparciales y con credibilidad. Santiago Torres, Norma Macías dice, Novoa está quemando tiempo para decir que no le alcance el año y medio para trabajar en lo que necesita el país y que necesita 4 años más, tendrá que candidatizarse si quiere seguir 4 años más. Yolandita Martínez, un saludo a la distancia, ella está en Toronto, Canadá. Por acá también está conectada Laura Susana Crow Sánchez. Gracias, dice. Gracias a todos ustedes. No se olviden compartir este link, pasárselo al amigo, al vecino, a la vecina, al familiar, para que más gente vea este contenido. Así que están invitados a que compartan este programa. Ahora sí, no se olvide el número de Fracalazo, el 0984-654390. Para que usted adquiera su libro de Fracalazo, ese libro no puede faltar en su biblioteca. Y las personas que pueden hacer un super chat, pues ya saben cómo hacerlo. Haga su super chat para que aporte Ecuador en directo. Si no tienes opción del super chat con una tarjeta de crédito o de débito, también puede hacerlo de otra manera. Hacer un depósito o una transferencia a la cuenta de ahorros del Banco Internacional, 8043-801, repito, 8043-801 es la cuenta de ahorros donde usted puede hacer su aporte a Ecuador en directo. Javier Vanguera dice por acá, falta más lectura de la historia, respaldar al papado es defender a una entidad manchada de sangre de gente inocente, solo por pensar distinto y no creer en sus falacias. Es el comentario de Javier Vanguera que nos hace en el chat de YouTube de Ecuador en directo. Y si no puede hacer el aporte a través de la cuenta de ahorros, recuerde que también hay un contacto telefónico para que nos escriba y haga un envío desde cualquier parte del mundo. Escríbanos al 0999-111-638. Repito, 0999-111-638. E incluso si quiere contratar alguna publicidad de Ecuador en directo, ahí está el contacto. Bien, nos vamos. Recuerde que mañana estaremos analizando la coyuntura política con el doctor Augusto Tandazo. Mañana, no se olvide, miércoles, con el doctor Augusto Tandazo. Están cordialmente invitados a seguirnos este miércoles después de las 8. Además, quiero decirles que todas las entrevistas que se hacen aquí en el programa, las puede ver de manera individual ya en la tarde en la biblioteca de YouTube de Ecuador en directo. Ahora sí nos vamos. Que tengan un feliz resto de martes. Buen día. Mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas. Te esperamos en la Ciudadela Quisquis, Avenida Las Aguas y Costanera Esquina. Aladino Parrillada. Atendemos en el local y delivery.